hola a todos hoy estoy aquí con jorge pellicer eh, un gran conocedor y maestro de la verdad a través del curso de milagros y que quisiera destacar pues que él es un gran acompañante también para mí de lo que es el en el camino a, a, reconectar, a reconectarnos con nuestra verdad ¿no? con nuestra verdadera esencia con lo que somos con el ser ¿no? eh, jorge pellicer totalmente dedicado al, al ser y hoy está aquí y estoy muy agradecida y te quería dar las gracias, eh, Jorge, por tu gran aportación al reencuentro eh, con el ser. Eh, con esta digamos toma de conciencia esta ayuda a nivel de, pues, de la sociedad colectiva o sea, porque hay que ayudar a la, a la sociedad a cada uno de nosotros a la gotita de arena que somos cada una de, gotita del agua o sea, aguas de, gotitas del agua que somos cada uno en el océano y sobre todo sobre todo lo que más eh, quisiera eh, destacar de tu aportación es tu eh, enorme claridad y sencillez con lo que explicas algo que puede ser muy elevado para, para mucha gente ¿no? Y hoy, pues lo que vamos a hablar, pues hablando con, contigo, bueno, habíamos decidido que queríamos hablar del ego, el gran ego, o sea, el, el ego, que yo entiendo que, así un poco para hacer una, un inciso, pues eh, digamos que la función que yo entiendo es eh, reconocernos, eh, o sea, la función del ego es reconocernos en este plano dual para a través del otro pues digamos eh, conectarnos ¿no? con, con nuestra esencia ¿no? y ahí viene el, pues la proyección y la ley del espejo ¿no? otra cosa que también jorge es eh, pues eh, digamos que explica muy bien y que pues es el, el tema de que vivimos en digamos una en una realidad a diferentes planos y que gracias al curso de milagros pues se entiende que hay una realidad objetiva que, está, que es la mente pura, que está conectada con la conciencia de unidad, que es la realidad inmutable, pero que vivimos en un plano dual, que es la vida, que entendemos física, que es el pensamiento erróneo, ¿no? Y que eh, de ahí parte, digamos, eh, que todo, la realidad, la vemos a través del sistema interpretativo, que es, por decirlo así, el ego, ¿no? Algo, eso, eso es un poco lo que yo entiendo, ¿no? Entonces. Eh, a mí me interesa mucho el ego. De hecho, es algo que yo de forma genuina te lo pregunto, ¿no? Pero y quizá mi primera cuestión de todas de, de lo que es el ego, pues lo, quería, lo que quería preguntar de cuando decimos que el ego es una realidad, ¿no? De que partimos de que de que existe una realidad que es el amor, que es digamos la presencia, el ser, que es objetiva. Eh, de alguna manera, de alguna manera, no estamos haciendo una especie de presunción de estamos, o sea, estamos presumiendo una realidad cuando a lo mejor eh, es. O sea, ¿de dónde viene esa, esa confirmación, para cada uno de nosotros, de que existe esa realidad objetiva? Y si acaso eso no es, no viene de lo que decía Einstein, de que lo que se llama de que en realidad, aunque todos seamos podemos decir científicos, que viene de un sentimiento espiritual cósmico, que viene de un sentimiento que no deja de ser ese axioma, por decirlo así, que es una afirmación desmostrable, es, no deja de ser un acto de fe. Porque de ahí viene mucho el tema este de que, bueno, pero es que yo no creo en Dios, o yo sí creo, o sea, es, yo creo en la realidad inmutable, yo, o sea, viene esta, esta, esta realidad objetiva de, de, digamos, de un acto de fe. Bueno, eh, yo te diría que no, un, un no rotundo, en el sentido que puede venir por ahí, perfecto, puede venir por ahí, pero la fe te va a llevar a la constatación. La misma fe que significa apertura a lo no visible, a lo no entendible desde la mente condicionada, te puede llevar perfectamente a la constatación que es lo que es. Yo no veo que sea únicamente un acto de fe, es decir, ¿por qué limitarnos? Puede ser por ahí y también, por ejemplo, en mi caso... Es un, es un yo vengo de esa línea científica ¿vale? sí, muy sí. muy desde esa metodología científica de constatación de experimentación de vivencia no creerme algo es más no, no no he sentido nunca esa fe capacidad de creerme algo sí que he sentido algo de corazón que sé que es verdad es una intuición todos gozamos de intuición y es como hay algo de aquí que es verdad y quiero descubrirlo es lo que podríamos decir que un científico siente como la primera hipótesis, ¿no? Siento aquí la llamada a algo y quiero verlo. Entonces, para mí, este camino hacia el amor o hacia el ser o hacia Dios, llámalo como quieras, es un camino de constatación. Es una ciencia suprema. Eh, no es algo que tengas que creerte con la mente condicionada. No es algo que tengas que hacer tú. Es algo que has de, y voy a poner la palabra descubrir en el sentido más amplio que es quitar la cubierta. ¿Ves? Cubrir. Está cubierto, pues lo descubro. No es que sea algo nuevo. Es un reconocimiento, exacto. Entonces, este camino es, es muy objetivo y a la vez subjetivo, o la objetividad se halla desde esa supuesta subjetividad, que es la conciencia, pero podríamos decir que si yo, yo te puedo llevar a ti y a todos, que, que yo y tú, obviamente, te puedes dejar llevar a un espacio interno de silencio. Todos, 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 no hay excepción, pueden llegar a un espacio interno donde hay silencio. O podríamos decir: todos podemos hallar una realidad interna más allá del pensamiento dual que sostengo diariamente. Entonces, esto es objetivo. El ser es objetivo, significa verdad, significa que no depende de ti, de tu pensamiento, que no es algo que tú construyas, que no es algo que tú digas, venga, va, eh, yo soy, es un pensamiento y voy a creer que soy. No. Creas que eres o creas que no eres, eres. Entonces hay una realidad inmutable, que eres tú, y se le llama el verbo ser. Este verbo ser es independiente a tu pensamiento ordinario. Totalmente, no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes pensar en mil cosas, el ser es la presencia que tú eres más allá de todo lo finito y transitorio. Y esto es una realidad objetiva que tanto en meditación como en una línea espiritual, pues traemos la mente o la conciencia al reconocimiento de esta realidad objetiva que soy. Empiezo a darme cuenta que no soy mis propios pensamientos, que no soy mis propios conceptos, que no soy mis propias definiciones que no soy mis propias creencias. Y esto es un camino, podríamos decirlo, científico, obviamente, obviamente, porque si no lo constatas y te lo crees, no, no, no tiene esa solidez. Y aparte, que no llegarías, es decir, aquí no se llega con la creencia. De hecho, se llega trayendo al consciente ese espacio interno que tú eres más allá de toda creencia. Así que estamos hablando de señalizar vamos a decir, un lugar en ti, y entre comillas la palabra lugar, un espacio interno en ti, una espaciosidad interna, que es tu ser, que es la vida que tú eres, que es la presencia que tú eres, ¿vale? Se trata de hallar esta realidad y empezar a traer la mente a ti porque esa es tu verdadera identidad. Entonces empieza a crear una brecha entre lo que tú has definido de ti y todo lo que has comprado en pensamientos, todo lo que creías que era real, y empiezas a traer al consciente aquello en ti, que es más allá del ti pequeño que tú crees ser. Eh, ¿qué, ¿Qué figura, o sea, podemos, bueno, al margen de lo que yo crea o no, o sea, eh, podemos tener esa ecuación sin incluir la figura de Dios o la figura de un creador? Dios es una palabra... No, yo no hablo de religión, ¿eh? No hablo de religión. No, no, pero Dios es una palabra. Y es D, I, O, S. Podemos poner otra palabra sí, y otra, sí. y otra, y otra, y otra. Lo que pasa es que hemos vinculado a la palabra, la hemos vinculado a una imagen. La hemos vinculado a una definición propia. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Porque para cada uno le dices Dios y significa una cosa distinta. Tú a mí me hablas de Dios y me conecta con algo distinto a lo que al otro puede conectarle. ¿no? Entonces, Dios es la totalidad mayúsculas. De Para mí, es decir, yo lo estoy describiendo ahora, ¿no? Podemos utilizar la palabra totalidad o el todo. Podemos utilizar vida. A mí es una palabra que me encanta: es vida, mayúsculas. No cuando yo hablo de mi vida, oye, ¿qué tal tu vida? No, no, mi vida no. Mi vida, no estoy hablando de ese tipo de vida. Estoy hablando de vivo, la sensación vida o la fuerza vital o la inspiración vital o la inteligencia suprema vital. O aquello de donde nace y es todas las cosas. Es decir, Dios no puede ser una imagen, ni puede ser una palabra, ni puede ser un concepto. Así que a quien no le gusta utilizar Dios, que no lo utilice, hasta que empiece a darse cuenta que se puede señalar una espaciosidad ilimitada más allá del pensamiento dual, y aquello lo podemos llamar Dios, como lo podemos llamar Brahman, como lo podemos llamar totalidad, que más da como lo llames, o conciencia pura. El caso es que es real esto y me da igual cómo lo llames el caso es míralo trae la mente aquí y vamos a descubrir juntos ese espacio interno que resulta que eres tú eh, y ah, es la inmensidad de la vida sí eh, bueno ya para terminar ya este tema pero que quería empezar con este tema porque es un tema eh, profundo eh, para mí también pues me gusta pues definirlo como eh, el infinito de los todos los posibles potenciales, incluso, o sea, es el todo, el, es el infinito del, de todos los posibles potenciales, ¿no? Incluido el subjetivo, o sea, es, es el todo, es algo que va más allá de la comprensión, ¿no? Un poco. Es la totalidad. La totalidad, sí, sí. La totalidad. Sí. Es la totalidad. La es totalidad, el... todo lo que es. Todo lo que es. Sí. Y, ese, y, ese, y podemos llegar a ese espacio... Eh, digamos, un poco eh, quitando el filtro, ¿no? El sistema de pensamiento egoico, ¿no? El ego, un poco, por, vamos a decirlo así. ¿No? Eso, es, digamos, es el, el filtro el que hace que no conectemos con el ser. Claro, el ego es una idea solo, una idea dentro del, del potencial. Así que ego es una idea, una idea, que no puede estar separada una idea de la mente. Solo que dentro de esa mente infinita, una idea cree ser la única que existe. Imagínate una gota que cree no estar sostenida por el océano. Pues imagínate una idea, las ideas habitan en la mente, no puede haber una idea sin mente. Pues imagínate una idea que dice, soy única, propia y, y nadie me piensa. Soy por mí misma, es una idea, una idea. Pero la idea está en la mente. Pero también está esta idea. ¿Cómo no iba a haber en un potencial infinito la idea de que no hay potencial infinito? El mismo potencial infinito, dentro de su potencialidad, es, tiene la idea de no serlo. Y, y no es mala, y no es peor, solamente que es una idea. Otra cosa es que yo me identifique con esa idea. Exactamente. Eh, hablando del ego, hablando ya un poquito más de lo que es la función. Porque si vamos al. no deja. También es cierto, yo creo que está claro, que aunque realmente formamos parte del ser, estamos viviendo en este plano pues, físico, en este plano dual, eh, de proyección, ¿no? Estamos experimentándonos a nosotros mismos, a través del otro, por cierto. Pero también, ya si vamos a otro plano, porque esto también me, me, es un poco... Esto sí me gustaría de verdad también comentarlo, es eh, hablando de la función del ego. Yo entiendo que el ego eh, pues puede también entenderse como eh, en este mundo dual, ya que tenemos que vivir esta experiencia terrenal desde la paz, o posiblemente vamos, no digo deberíamos, pero eh, existe esa posibilidad. Eh, existe la posibilidad de vivir eh, esta, este mundo dual... Eh, con un, eh, con un con digamos estando en equilibrio con el ego porque ya digamos yo entiendo que el ego es un poco, o sea, ya al margen un poco de lo que es el curso de milagros, a nivel de psicología pues entiende el ego pues el regulador entre lo que son nuestra, bueno, que eso por supuesto es la identidad, con lo que nos identificamos, es esa imagen mental que, con la que nos identificamos, esa máscara, pero también es verdad que tiene una función reguladora que no, en realidad pues, sería muy difícil vivir con de, sin el ego total en este plano terrenal porque tenemos, digamos, unos instintos, tenemos lo que se llama el superego, tenemos que, digamos, las normas el que o sea, entonces de alguna manera el ego en este plano terrenal pues yo entiendo que a la hora de la verdad pues el ego el ego no limitante puede tener una, una función de proyección identificación no pero podemos decir que existe un ego limitante y un ego no limitante y que hay un ego que realmente eh, que nos permite vivir eh, esta vida dual mejor y también otra cosa que yo veo que yo sobre todo te lo digo porque mira yo lo veo mucho en la Iglesia Católica yo que he vivido mucho en Inglaterra en Suecia en otros países de anglosajones veo una diferencia enorme a nivel de eh, claro porque quieras o no aunque no sean religiosos pues la, la religión forma parte de la cultura no entonces por ejemplo Suecia es un país eh, protestante y y digamos que de ahí vino a la reforma también de la Iglesia, pues entender que, pues que, no sé, por ejemplo, en España los sacerdotes tienen que la castidad o cosas así, que al final eso es lo que crea pues que eh, no hay una integración del ego, digamos que nos hace eh, vivir desde la culpa, o sea, es mucho más, eh, nos, nos aboca a vivir desde la culpa, ¿no? Cuando, porque después de todo, digamos, aunque realmente seamos un ser y somos seres eh, conectados con la fuente, no dejamos de vivir en este plano con unas necesidades, unos instintos, unas normas. Entonces, a veces, sin, eh, es, de ahí vienen las autoexigencias y de ahí viene la culpa, ¿no? Y ¿existe alguna posibilidad, o sea, desde tu punto de vista, ya no teorizando, de que poder vivir este mundo dual integrando al ego, teniendo una, digamos, ¿cuál es la función del ego? ¿Cuál es la función? ¿Hay una función eh, terrícola, o sea, en este plano dual, o es, o, la, o es simplemente el ego es un filtro que hay que quitar? Vale. Yo haría una diferencia porque como estamos hablando de conceptos, es igual que lo de Dios, ¿no? Estamos hablando de conceptos y tú estás utilizando, pues, yo, yo me gusta utilizar otro concepto, por ejemplo. Ego para mí, ego significa que es solamente una cosa que, que decido y la expreso con esa palabra, ¿no? Para otro, ego significa otra cosa, ¿vale? Es lo mismo que Dios. Entonces, a mí me gusta ver que ego no es más que esa idea que niega la verdad. Es, es la negación, es la idea no soy, es el propósito no soy, que no es malo, no es malo, solamente es una idea. ¿Cómo sería ser yo misma la idea? En la, en la totalidad de la mente, ¿cómo sería ser única? Existe la idea. Entonces, todo lo referente a la culpabilidad, al juicio, a la separación, lo, in, lo incluiría en el término ego. Ego es la negación de lo que soy, de la verdad. Y esto es malo, no, no es malo, es la negación de lo que soy, y eso no es malo, es lo que es. La negación, una idea que niega lo que soy, es inocente esa idea, como todas las demás ideas. Y otra cosa es lo que tú estás haciendo referencia, que hablas de la funcionalidad del ego, que yo hablaría, que también en otras enseñanzas se puede hablar de ego, ego alterado, pero yo a mí me gusta utilizar el término consciencia vale y, y tampoco yo sé que el curso de milagros hace referencia a que la consciencia es como es el primer nivel de separación yo, yo lo hablo desde otro lugar consciencia es soy un campo de discernimiento punto soy un campo de discernimiento soy un campo soy conciencia y soy consciente y entonces para mí el, 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 la creación no es más que el uno viviéndose a sí mismo como hemos dicho que Dios es todo lo que hay, no puede haber dos, solo puede haber uno. Pero el uno se desdobla a sí mismo para abrazarse a sí mismo, para deleitarse en lo perfecto. Ese es el propósito de la creación. Solo puede haber Dios, no puede haber separación alguna, no puede haber algo distinto a Él. Lo que pasa es que el uno se desdobla para mirarse, para contemplarse, para recrearse, incluso para pedirse y para que se dé. Es los dos polos, no duales. O, o sí, vamos a decir, en la creación, donde el uno, que es padre-hijo, e son términos también, podemos utilizar otro, Dios-vida, Dios-vivenciador de vida, donde se desdobla para que se mire, se viva, se relacione consigo mismo. Así que la creación es una relación de amor entre Dios. Eso es el propósito único, eso es lo que hay, eso es la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, como conciencia, tú puedes ser consciente de la verdad allí, así como es arriba, es abajo. Tú gozas de este, tú eres este campo de discernimiento, capaz de discernir, de gozar de lo que tú eres, del Dios que tú eres, de la presencia viva que tú eres y que todo es. Así que eres este campo de discernimiento. Este campo de discernimiento, ¿vale? Es la funcionalidad. Este campo de discernimiento, o vamos a llamarlo incluso conciencia, dentro de este campo de discernimiento hay conciencia y la conciencia puede no ser consciente de la verdad que soy. Yo puedo estar en esta sala y como gozo de conciencia puedo ser consciente de la sala, pero también puedo no ser consciente de la sala. Sí. Puedo ser consciente de la verdad y puedo no ser consciente de la verdad. Así que la conciencia es dual. En la conciencia, pero no estamos hablando de ego ya, todavía. En estos términos, ¿eh? en estos términos. Que uno podría decir, sí, eso es ego. Perfecto, en tus términos sí, está genial. Que cada uno utilice los términos que quiera. Yo quiero que sea esto vivible, más que términos dogmáticos que tenemos que decir, pues de ego es tal. No, vive, vive. Yo cuando vivo, digo, puedo ser consciente de la verdad. Y cuando soy consciente de mi ser, me fundo en mi ser y digo, yo soy. Y aquí ya no hay conciencia, hay una unidad entre conciencia y presencia. Y digo, soy el que soy. Pero la conciencia, puedo, también esa conciencia, puede ubicarse en la corporalidad. Y esa conciencia puede decir, soy un cuerpo. Soy algo único y especial y específico. Entonces, a un nivel vivencial y práctico, tú no puedes negar que eres un campo de discernimiento, un campo de conciencia. Y eres capaz, vamos a decir, de ser consciente de la presencia que eres, que es el camino del espíritu, y no ser consciente de lo que soy, que diríamos que es la negación de lo que soy, que me lleva a una vivencia concreta donde me experimento separado de todo lo que es. Vale, o sea que hay posibilidad que... de vivirme. Puedo vivir, puede la totalidad vivirse separada de sí misma. En realidad no, pero cómo se iba a limitar la totalidad esa experiencia? ¿Cómo? Si es la totalidad, no pone es como el jardín de Edén que dicen la manzana estaba ahí, ¿por qué la puso? O porque todo está. ¿Cómo iba a decir no, no esto por si acaso no? ¿No se estaría limitando la totalidad a sí misma? Dios no se limita a sí mismo o la totalidad no se limita a sí mismo. Aquí gozas tú, tú gozas, Dios comparte su ser contigo porque solo hay un ser. Dios comparte su mente contigo porque solo hay una mente. Dios comparte su cuerpo, macro cuerpo, porque solo hay un cuerpo, que es la afiliación. Dios comparte su voluntad contigo porque solo hay una voluntad. Y como gozo de la voluntad de Dios, como aspecto del uno, gozo de voluntad. Y como gozo de voluntad, como aspecto divino dentro de Dios, porque solo hay Dios dentro de Dios, puedo... Desde ese punto de decir, oye, ¿y si no soy lo que soy? Pero esto no es malo en ningún momento. Lo que pasa es que me lleva una experiencia que es el efecto de esta idea. Solo estoy experimentando una idea. Entonces, me gustaría di distinguir un poco esto a nivel vivencial y práctico. El ego, digamos que es sufrimiento, es culpa, juicio, castigo. Es esa experiencia, pero no estamos hablando de malo, no hay juicio ahí. Es lo que es una idea. Ahora, ¿puedo vivir en esta experiencia sin ese sistema de pensamiento de separación? Es decir, ¿puedo vivirme sabiendo quién soy, incluso en esta horizontalidad? Sí, porque como campo de discernimiento puedo ser consciente de la presencia que soy, del amor que soy, del ser que soy, del espíritu que soy, más allá de este plano de experiencia y extenderme desde ahí. Pero seguiré viviendo y sabiendo dónde está mi casa y dónde guardar las llaves. Me interesa. Es saber, es la memoria personal, egoica. ¿Qué más me da si yo necesito saber dónde me dejo las llaves para llegar a casa? Entonces, hay una unión, obviamente hay una unión. Porque yo quiero distinguir eso, lo que es conciencia de idea de negación de lo que soy. O sea que hay una intersección realmente en vez de Totalmente. una intersección. Hay, digamos, Totalmente. que se cruza. Se cruza claro, lo la cruz, es... la verticalidad y la horizontalidad. Claro. Lo divino y lo humano. No puedes negar lo humano. Has de unirlo. No puede nada quedar excluido. Lo que pasa es que la humanidad se convierte en un medio de expresión, no en la causa. La causa se devuelve a la verticalidad y el efecto a la horizontalidad. Sí. Esa es la inversión de causa y efecto. Lo que hemos, desde este sistema de pensamiento, se hace al revés. La causa es la horizontalidad y la verticalidad ni existe. <laughs> o, o la utilizas para. Para los intereses, pues claro, incluso pues, manipula, la manipula, por decirlo así, ¿no? No, no, es que no existe. Para este fin no, no, es no existe que... la verticalidad, porque la verticalidad es, es la verdad, es la, es la causa uno, es, es Dios. Es la totalidad, es la unidad. Si el ego utiliza algo es porque no se siente uno con lo que está utilizando, ¿no? Ya, Entonces no puede, no puede haber verticalidad ahí. Y ahora, además, esto va precisamente con una. Idea, eh, en, entiendo, o sea, me gusta esa definición tuya de discernimiento y cómo realmente, pues, puede haber esa intersección y te reconoces en el ser que tú eres, en esa, en el yo soy, ¿no? O sea, desde ese punto también, o sea, que hay una intersección más que realmente una contradicción, ¿no? Y, pero ahora llegamos a otro punto que hablamos también del ego como realidad, eh, digamos, subjetiva con la que se identifica, ¿no? Eh, de separación, que es el fruto de un, de un mundo eh, interno interpretativo, ¿no? Entonces, de ahí, como tú has dicho, surge lo que es la, la voluntad, ¿no? la voluntad, eh, porque a la, a la, Dios, con Dios tenemos la voluntad, nos ha dado esa libertad para elegir qué sistema de pensamiento quieres elegir, la mente pura o, o el ego, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta es qué es lo que yo creo que veo en el mundo, ¿no? en el mundo eso, ¿cómo realmente podemos elegir? O sea, elegir cuando estamos ciegos. O, o mientras estamos parcialmente ciegos, cuando estamos en el camino de la evolución, porque yo creo que eso está claro, ¿no? Que hay, 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 ¿Cómo podemos elegir estando ciegos o parcialmente ciegos como estamos, teniendo en cuenta que nuestras creencias, ¿no? Vienen de este mundo subconsciente, eh, de esos programas limitantes eh, a los que no podemos muchas veces acceder. Y como decía Carl Gustav Jung eh, hasta que hagas consciente lo inconsciente vas a estar repitiendo errores, ¿no? entonces cómo podemos llegar a cómo puedes hacer quitar ese velo a los ciegos cuando no quiere porque no quiere porque no ves es un poco el pez que se come la cola o sea no no quiero ver o sea yo he hablado con mucha gente incluso y es que yo no quiero yo quiero yo elijo Ver así, o sea, me da igual, o sea, es un poco, si quieres, masoquista, un poco auto, -exig... o sea, eh, negativo, pero yo elijo, yo elijo estar ciego. Y o sea, tiene todo el derecho, y tiene todo el derecho. Ahí está la cuestión. Tiene todo el derecho divino, para que, si no, no podríamos experimentar, pero igual que él, o sea, no, 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 hay, no hay nada afuera. Tiene todo el derecho divino, tiene todo el permiso de Dios. Lo tenemos, vamos, ¿no? No te quepa duda, porque no hay separación. Así que tu claro. voluntad es. El, o sea, no es que te, Dios esté allí y tú aquí. Esa idea de Dios me ha dado yo aquí y ya tengo yo mi herramienta. No, no, no existe separación. Esto es como una ola y el océano. Y es como el océano. El, la ola dice: Me ha dado el mar eh, la misma fuerza. No, me ha dado quiere decir que lo soy, porque estoy unido al mar. Es decir, soy la fuerza del mar. No es que me haya dado tipo. Hay una extinción. No, 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 no. No estoy extendido. No estoy separado no me ha dado y yo me tengo yo mi propio pack y maletín de herramientas. No, no, que eres una unidad. Es decir, eres la misma divinidad dentro de la divinidad, en relación con la divinidad. Y como divinidad tienes todo el permiso de la divinidad para sostener la idea que tú quieras. Así que si parece, alguien quiere sí, ver, si alguien bien. no quiere ver o mejor dicho, quiere ver algo, permite no, no puedes interferir, Quiero decir, permítele ver, ¿qué problema tengo yo con que alguien no quiera ver algo? Pero ¿cuál es mi problema? Yo tendría que revisarme mi problema. No, no, es que tú no quieres ver. ¿Y qué problema tienes tú con que yo no quiera ver? A ver, si tú tienes el problema. Me diría yo a mí mismo. Yo tendría el problema si alguien no quiere ver. Entonces, cuando uno quiere ver, ve. Y cuando uno no quiere ver, no ve. Y es tan sagrado una cosa como otra. Otra cosa es que luego al no ver, me lleve una experiencia y gracias a esa experiencia diga, creo que tengo suficiente de esto. Me apetece ver. Y ahí se abre pero tiene que siempre estar apoyado por una decisión de uno. Aquí no hay que salvar a nadie. Aquí no hay que salvar. Cada uno es libre de elegir lo que quiere. Otra cosa es cuando alguien dice, "Estoy abierto a otra manera de ver las cosas." Ah, perfecto. Pues hay otra manera de ver las cosas, pero porque tú quieres. No porque tengas que hacerlo. Pero yo creo que eso precisamente es la causa de a nivel conciencia colectiva de que haya guerras, ¿no? Porque uno no quiere ver o sea, es, es un poco, está, está ciego en su punto y no quiere, digamos, llegar a la verdad. Entonces de ahí surgen los conflictos. Guerras, conflictos, eh, cualquier. Viene de esa, de esa, de esa ceguez, ¿no? O sea, ¿se sí, puede... sí, sí pero, pero yo no soy víctima de que nadie no quiera ver. Que es por donde va un poco lo que se está abriendo aquí. Yo no soy víctima de lo que el otro no quiera ver hay una creencia que es ego que dice soy víctima de lo que el otro hace y no hace eso sería una relación especial vale estoy subordinado a lo que el mundo haga a lo que el otro haga en una relación por ejemplo es si tú me dices tal cosa estaré feliz si tú te vas y tal yo no estoy feliz pues la causa está fuera ahora es si el otro está ciego no me va a mí no me va bien entonces despierta tú y quién le dice despierta a un ciego pues otro ciego porque cree estar víctima y cree, quiere causar, quiere hacer del mundo la causa. Y esa es la ceguera. Eso. La ceguera es hacer el mundo la causa. Entonces, ¿qué problema hay que el otro quiera ver lo que quiere ver? Cuando quiera dejar de verlo, lo sabrá y lo hará. Todo es un tema de voluntad. No puedes interferir. No puedes interferir. Solo puedes. Mostrarte de otra manera y que el otro sienta una inspiración ante ti. Pero la inspiración vendrá en él mismo o ella mismo y querrá vivir eso que está viendo. Y tú no has hecho nada. Sí, y por eso es tan importante a nivel colectivo que estemos despiertos, ¿no? Por decirlo así. O sea, que, 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 que un poco la. inspirar, ¿no? Para que esa ceguera se vaya. O sea, Ten en cuenta que esto es un tema. Paradójicamente, para que sea de todos, primero y únicamente ha de ser tuyo. Para que sea de todos, es una paradoja, tienes que ser únicamente tú. Tiene que ser un, un tema únicamente tuyo. Y cuando sea únicamente tuyo, será para todos. ¿Qué significa? Que no hay nadie fuera. Pero que a la vez que tú reconoces que no hay nadie fuera y hayas el centro de ti misma, lo compartes y lo extiendes allí donde vayas. Así que el reconocimiento de la unidad en ti misma es ofrecido a la totalidad, sin el intento egoico de ofrecerlo a la totalidad para yo estar conectada. Hay una creencia aquí que es, cuando el otro esté alineado, será más fácil para mí, yo estaré alineado. Cuando los demás despierten, de gusto, ahora sí yo puedo vivir en paz. No, es que no funciona así. No podemos ser el salvador de nadie. O sea, cada uno es tu propio, su propio salvador. Es más, ni el otro incluso interfiere. Porque entonces la causa estaría fuera. Que no interfiera no quiere decir que no haya contraste y que no haya una invitación constante por parte de, como diría el curso de milagros, de tu hermano que viene a salvarte siempre. No viene a fastidiarte, a atacarte, viene a salvarte. A salvarte quiere decir a mostrarte lo que quieras ver tú. El otro viene y dice, oye, ¿Qué quieres ver? Solo el mundo te está diciendo, ¿qué quieres ver? El ego es la negación de la verdad, el espíritu es la afirmación de la verdad. Pues yo quiero ver la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la permanencia, el ser, la vida expresándose dentro de sí misma, la totalidad, la vivencia, el, el amor. ¿Qué quiero ver? Quiero ver lo que no cambia. Quiero ver el gozo de vivir una experiencia sabiendo que no soy esa experiencia, pero que puedo vivirla. ¿Qué quiero ver aquí? pues quiero en realidad verme cada vez más ampliamente hasta reconocer mi unidad suprema con lo divino, con Dios. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver que gracias a ti va a salir algo de mí que me muestre lo que soy. Así que mi hermano o el otro o la cosa o la situación es la oportunidad perfecta para que yo pueda canalizar y expresar algo más elevado en mí. Y pueda ver y reconocer que soy eso. Soy uno con la fuente que canalizo. Una, una... bueno yo entiendo que reconoces la, digamos, la función de la, de la evolución evolutiva claramente o sea, el ego digamos nos ayuda a, esta evolu a ese cambio constante a reconocernos con nosotros mismos es un poco esa la función del ego o sea, digamos es digamos, el, la herramienta para poder reconectar con nuestra esencia a través del otro pero que ese, 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 ese estamos en un proceso evolutivo. La evolución ocurre en la consciencia. La evolución no existe en el plano presencia. Es decir, la evolución no es más que el reconocimiento de lo que soy. Eso es evolu evolución. Evolución es, por ejemplo, imagínate que, no es, que estoy en mí, en esta sala. Y como soy consciencia, un campo de discernimiento, ignoro que estoy en la sala. El camino donde empiezo a recordar y unirme a que estoy en la sala, eso se llama evolución. La evolución ocurre en la consciencia. Pero no evolucionas a un sitio nuevo, sino a donde siempre has estado, porque el origen y el destino es el mismo. Entonces, la evolución per, per, permanece o, o forma parte de, de la conciencia. Eh, entonces, ¿cuál es el propósito de todas las situaciones? De gustar, expresar, sentir la verdad de mi, de mi ser. Es decir, ¿para qué estoy aquí? Para que te conozcas, para que reconozcas y degustes la magnificencia de tu ser, la opulencia de tu ser, la libertad de tu ser, el amor de tu ser, la eternidad de tu ser, la impecabilidad de tu ser. Porque Dios quiere verse a sí mismo. Y tú eres ese aspecto divino que forma parte de esta creación donde Dios se ve a sí mismo y se vive a sí mismo y se extiende a sí mismo dentro de sí mismo. Exactamente. O sea que el, entonces es el... No habría que decir, bueno, también no sé, este, no sé si fue Edgar Cartol, bueno, habla mucho también del, del poder de la hora y un poco el, también el, digamos, el, el matar al ego. ¿Tú crees que entonces no es necesario matar al ego? El ego es una herramienta para experimentarnos... Pero es que ¿quién, quién mataría al ego? No, es, es una expresión, o sea, me quiero ver tu opinión. Bueno, mi opinión es que con esa expresión no, 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 no puedo verla porque quien mata al ego es el mismo ego quien no lo mata. Es como el mismo asesino haciendo, intentando asesinar a otra cosa y quedando el asesino. no Es como matar al ego, pero ¿quién lo mata? Yo, yo diría que es el deshacimiento de una idea de estar separado de quien soy, que es el descubrimiento de la entidad viva, permanente, inamovible, impecable, absoluta, que permanece, que yo soy. Entonces, a medida que reconozca que yo soy, como el ego es la negación de soy, no haces nada con el ego, porque el ego es una mentira. Y con las mentiras no haces nada, no les das realidad a una mentira. Sí. Hay que matar una mentira, pero si es mentira. ¿Cómo voy a matar una mentira? Quien mata la mentira es la primera mentira que quiere mantenerse a sí misma. Sí. Sí, es una expresión, sí, exactamente. Eh, y hablando otra cosa que, bueno, no sé si tiene así relación, pero que también es algo que me pregunto muchas veces, ¿no? Eh, hablando, yo creo que tiene que alguna vez, estamos hablando ya de ética moral, ¿no? Está, eh, de hecho, eh, Jesucristo dijo, ama a Dios ante todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, pues eh, se sabe pues, que el amor al otro, ¿no? Empieza con el amor a uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocernos? Cómo, dónde, ¿Cómo llevar a cabo en la práctica esto sin caer en el sacrificio o en el abuso, en el narcisismo? Eh, ¿Cómo entiendes tú esto? O sea, en la, yo, Porque claro, yo, eh, porque estos son te, eh, temas muy metafísicos, a mí me encantan, ¿no? Y los comparto, pero luego está, a veces te preguntas, ¿vale? Pero en la vida está dual, tenemos al, al otro con... Eh, y el amor, ¿no? Pero tienes que, digamos, convivir con eso, ese, con ese otro y poner unos límites y eh, entonces muchas veces incluso antiguamente, pues se pensaba que el amor es sacrificio, ¿no? Cuanto más te sacrific eh, sacrificas, pues más lo amas. O, entonces cómo, o sea, este a mí me parece un tema muy interesante porque es, digamos, lo que nos ayuda a llegar a esa intersección en, la, en el mundo dual en la práctica para comprender, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo y llegar al amor que somos, ¿no? Pero sin caer ni en el sacrificio, digamos, ni el narcisismo, el abuso, ¿no? Eh. Eso es eso, y luego yo tengo también algo que me gusta mucho, que es, eh, que, que es no pie la ley para mí es no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti. ¿eh? O sea, digamos que si tú sigues esta ley, pues un poco, pues que te ayuda a, digamos, a saber coordinar a, al mundo dual con el otro, ching, Bueno, pero en resumidas cuentas, eh, ¿cómo llegar a, al amor? sin caer en el sacrificio o, el, o digamos el, la sobre autoestima del ego. ¿no? Vale, muy interesante. Eh, no, habría que aquí de, definir la palabra amor. ¿no? La, el amor no es algo que tú haces, es algo que tú eres. No es algo que el ego o esta idea de ti tiene que hacer. ¿Vale? Hay, una, hay una sensación de tener que hacer. No, no, no eres esto. O sea, tú no haces, tú eres amor. Pero dices, ¿cómo amo? Primero he de reconocer que lo soy. ¿Y cómo lo reconozco que lo soy? Pues perdonando. ¿Qué es perdonar? Liberar el juicio hacia mí misma. ¿Y qué es esto? ¿Y dónde me lleva? A la inocencia de mi ser. ¿Y qué es la inocencia? El reconocimiento y el conocimiento del yo soy que soy. ¿Y qué emanará de este conocimiento? El amor. Así que no puedo amar por mí mismo. Porque ¿quién amaría? Espera, ¿lo puedes repetir esta otra vez? <laughs> A ver, esto, lo, lo último, la última frase. Vale. Por favor. Tú ten en cuenta que estamos, estamos tratando de amar desde el personaje, desde la personalidad, desde una idea de que el amor es mejor que el odio. Es, el mismo sistema de pensamiento egoico tiene su propia preferencia. Aquí... Lo más normal en este punto es que uno no ame realmente. Es que uno trate de ser bueno. Tratar de ser bueno es un intento de este sistema de pensamiento de liberarte de la culpa. Si soy bueno, me liberaré de la culpa. Entonces voy a amar, pero es el amor minúsculas, es un amor que no, no es real. Es el intento de ser bueno para liberarme de la culpa, que es llegar a la inocencia. El mismo sistema de pensamiento egoico tiene su plan para llegar a la inocencia. Porque quiere ser feliz, porque quiere sentir poder, porque quiere sentir abundancia, porque quiere ser inocente, porque quiere estar en paz, pero tiene su propia metodología basada en la negación de ello. Y como no existe, porque es una idea que no existe, pues ¿cómo va a obtener algo en un mundo que no existe? No puede ser. Entonces, ¿cómo llego, cómo amo profundamente? Sanando la culpa, sanando, es decir, reconociendo la inocencia. ¿Cómo amo primero antes de amar? ¿Vale? viene el perdón. El perdón es la sanación de la culpa. Es el reconocimiento de la inocencia de mi ser. Porque perdón es igual amor. Inocencia es igual amor. Entonces, en lugar de intentar amar conductualmente, lo que voy es más hacia un lugar de autoconocimiento que, se refiere, que me refiero a, a reconocer quién soy. Cuando yo me perdono, es decir, acepto, me libero del juicio, o suelto el juicio o acepto la expiación o cada uno que lo llame como quiera es decir dejo de tener como propósito el intento de definirme a mí mismo por mi cuenta cuando empiezo a dejar, cuando dejo de definirme cuando dejo de culparme cuando suelto el juicio hacia mí voy a ir cada vez más profundamente sintiendo una inocencia llama la inocencia de ser el perdón me lleva al reconocimiento de lo que ya soy, que es inocencia. Inocencia es un atributo del amor que significa impecabilidad, pureza, totalidad, perfección. Algo que no depende de tu mente condicionada. Algo que tú eres más allá de lo que piensas. Pues a través del perdón, que es la liberación del juicio y por tanto la culpa y el autocastigo, voy accediendo a una sensación profunda de perdón que significa de inocencia. Voy dejando de exigirme, dejando de controlar, dejando de intentar salvarme, dejando de definirme por mi cuenta, rindiéndome cada vez más profundamente a una verdad que soy, que no depende de mi mente. A medida que yo accedo a este estado de inocencia, empieza esta inocencia a, a sentirse como un estado de paz, de alivio. El juicio empieza a disminuir, la proyección empieza a disminuir, porque lo que yo voy sintiendo es que lo que más deseo, es dejar de juzgarme. Y que para dejar de juzgarme viene mi hermano que me ayuda en este proceso de liberarme del juicio. Así que liberarle es liberarme, liberarme es liberarle. Va todo en uno. Y a medida que yo voy sintiendo esta inocencia, intrínseco a la experiencia de inocencia viene el amor. Tú no es que ames conductualmente, es que empiezas a darte cuenta que lo eres, que significa soy inocente. Entonces, si tú me dijes, ¿cómo empiezo a amar sin ego? Digo, primero reconoce tu inocencia. Y en la inocencia amarás, pero no por tu cuenta, no como un acto conductual, sino que reconocerás que soy. Y desearás extender este estado natural de ti misma siéndolo. Y en este siéndolo es lo que tú llamas amor. Simplemente estás comparti estarías compartiendo el conocimiento de tu inocencia. A eso se le llama amor. Por eso el curso de milagros dice: enseñarte a amar es imposible. Claro, porque dice: es que si no vas a utilizarlo conductualmente para seguir siendo bueno. E intentar liberarte de la culpa a través de este acto conductual, ¿no? Dice, vamos a liberarnos del juicio y el resto viene por añadidura. De ahí el sacrificio no es otro, digamos, sí. otra herramienta del ego, ¿no? Claro, es que el sacrificio es tengo yo que amar conductualmente, es decir, mis intereses personales, dejarlos a un lado, intentar complacer los tuyos para liberarme de la culpa y la indignidad de ser quien soy. O sea, el buenismo, ¿no? Por eso los límites vienen de forma natural. O sea, siendo tú mismo, reconociéndote a ti mismo en tu inocencia, ya pues no es, se trata de tengo que poner límites. Ya no, por... no pones límites para nada. Tú eres tu ser, es decir, tú misma, tu inocencia, la aceptación de tu paz es el mismo límite que se extiende sola o solo. No, no lo pones tú tipo me tengo que proteger de alguien. No, porque tú sabes quién eres y, y, y decides desde ese centro. No desde un centro de protección frente a algo, sino de extensión de lo que eres. Y desde este lugar, obviamente, decides una cosa u otra. Pero vamos, no te quepa duda que va hay una voluntad muy consciente, que podemos llamarlo naturalidad, inspiración. Muchas veces se puede decir, no soy yo si no es algo más grande en mí. Bueno, palabras, palabras y palabras que al final, a nivel práctico, es como cuando tú tienes claro algo, pues lo tienes claro. Y tu claridad es el límite. Pues lo tienes claro. Por si es tú tienes que la... claro que quieres ir a la playa, la claridad de ir a la playa es el límite. Ya te ofrecen, oye, ¿y si te quedas aquí? Es que siento que quiero ir a la playa. Te, te, tú no estás rechazando nada. Tú ya estás dirigiéndote hacia un sitio donde tienes claridad. ¿no? Claro, entonces el amor al otro empieza, el amor a ti mismo, porque tú, ya, al ser amor... Pues entonces es cuando tú puedes eh, amar al otro porque eres lo que eres. Porque, no, en fin... no hay realmente una separación, porque a un nivel muy, muy científico, de ciencia suprema, per eh, perdonarme o perdonarle no hay tal cosa, siempre es uno, siempre es perdonar el mismo ser, porque no hay separación, no le estoy perdonando al otro. Estoy liberando del ser y no hay un ego del otro, el otro no tiene su propio ego. Claro, por eso yo creo que en esta sí, frase ha sido uh -huh. mal interpretada y se la, se la utiliza para el buenismo, el sacrificio, que al final pues ese es una, una herramienta del ego, pero por eso es importante reconocerse el amor que ya somos, nuestra esencia, porque cuando te reconoces el, el yo soy... Es ahí cuando realmente conectas con el amor y el amor pues viene a ti también, ¿no? Es un po... Porque yo creo que es eso que se ha interpretado, ama al otro como a ti mismo. O sea, se, se nos olvida eso y pensamos que tenemos que ser buenos, tenemos que sacrificarnos, cuando en realidad lo que primero tenemos que hacer es reconocernos en el amor que ya somos. En, entiendo eso, ¿no? eso Es eso de lo que se trata, el amor. ¿Se trata? De, dado que soy amor, porque soy una extensión del amor, porque no hay separación entre Dios, que es amor, y yo, soy el amor dentro del amor, amando. El amando es la corriente entre el amor y el amado, es, es, es el, la Santísima Trinidad, amor, amado, amando. Sí. ¿Vale? Verbo ser, soy, siendo, esa es la Santísima Trinidad. Dios es una conjugación, ¿vale? No hay tres separados, es una conjugación del uno. ¿Vale? Padre y Espíritu Santo, ¿no? <laughs> Eso es una conjugación del mismo uno. Una conjugación no son tres aspectos diferentes. Ser, agua, soy ¿no? y siendo, ser, soy y siendo, no está hablando de otro verbo distinto. No son tres no. verbos distintos. Como es un el mismo H. verbo conjugado. Como el H2O, que es agua, eh, vapor o, o hielo, ¿no? Perfecto, es una unidad, misma. es lo mismo. Ya, vale. Me gusta el término, a mí me gusta la conjugación porque todavía implica más unidad. Es sí. una conjugación, está unida siempre al mismo verbo. ¿Vale? Para que haya un siendo, tiene que haber un ser. Eh, y un soy. Entonces, eh, dime tu pregunta otra vez. No, eso, que, que el amor al otro, pues eh, realmente eh, viene al reconocer al verdadero, o sea, es al reconocerte al amor que tú ya eres, ¿no? En el siendo. Vale. Perfecto. Entonces, cuando tú reconoces que tú eres. Cuando, cuando tú te liberas de los obstáculos que impiden que veas la inocencia de tu ser, cuando tú te liberas es cuando ese amor al que tú haces referencia empieza a expresarse. ¿Vale? Tú estás abriendo la tapa del amor. Y para abrir la tapa, que está cubierto, tienes que descubrirlo. Es quitarle la cubierta. Y quitarle la cubierta es el perdón. El perdón es la liberación del juicio le quito la cubierta. Y para eso, en el camino y en el proceso, he de reconocer la cubierta. He de reconocer los pensamientos de juicio y de culpabilidad que impiden que lo que yo soy se exprese naturalmente. Así que mi función es el perdón. El perdón forma parte del reconocimiento de lo que no está alineado con el amor, soltar o permitir y soltar y renunciar a ese propósito de no amar para abrirme a una mirada mucho más amplia. Desde donde estaba viendo. Así que en este camino la percepción pasa de estar así, ir abriéndose, 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 y el curso de milagros dice: desde la percepción falsa, diríamos muy delimitada, va abriéndose a la percepción verdadera, que me lleva a un conocimiento de que soy la mirada, que soy el amor, y el amor se expresa naturalmente. Este camino de deshacimiento es el reconocimiento, es la liberación del juicio. La liberación del juicio es la liberación del intento de definirme por mi cuenta, que es la creencia del yo separado. Creo ser una entidad separada del amor. Esto ha de disolverse por completo porque tú no amas de manera propia. Tú estás aquí de prestada. Quiere decir que tu ser no es tuyo, es de Dios. Y el amor con el que amas no es tuyo, es de Dios. Así que eres una ventana abierta por donde Dios fluye. Sé la ventana. Y para que seas la ventana tienes que abrirla. Y abrirla significa soltar la idea de, que de ser propio exactamente bueno ya te digo tú como siempre magistral el, el cómo te expresas eh, lo claro que eres no además y, y, y para ello también digo que yo creo que ya ha pasado más de una hora es eh, bueno que es el que para llegar ahí a, a llegar a, a llegar a destapar tenemos que llegar a esos silencios no esos silencios esos momentos de silencios porque tenemos demasiado ruido mental no pienso yo el silencio en realidad hay una parte de la mente que cuando se presta atención al silencio se queda únicamente en lo que interpreta que es el silencio. Pero el silencio en realidad es la inocencia de tu ser. Porque el silencio pone fin a todo un discurso y narrativa que nace del yo separado y lo disuelve, quedando tú aquí presente, quedando pura presencia, inocente. Es decir, es el fin de una narrativa que nunca pasó. Ese es el silencio. Entonces, no es entrar en silencio. El silencio. Que sí, el silencio me lleva a la inocencia de mi ser. Sí. Es que si no, hacemos ídolos incluso del silencio. Hago ídolos sí, incluso de la hora. Hago ídolos claro. incluso de la meditación. Y me pierdo a mí mismo. Sí. Si soy el origen y el destino. Si soy, yo soy el destino. Exactamente. Y, y bueno, ya para terminar, ¿tú, tú qué, qué nos dirías, qué consejos tuyos, o sea, para resumir, eh, hablando del ego, ¿qué nos dirías, o sea, desde tu experiencia, para, digamos, encontrarnos, o sea, reencontrarnos y conectar con la paz que ya somos? Yo te diría, no hay cosa más hermosa, más bella, más misteriosa mayúsculas. Más incognoscible, más sorprendente, más milagrosa, más poderosa, más innombrable que tú. Así que destápate, descubrete, quita la cubierta y mírate. Cuanto más te mires, más te, vera, más te verás. Entonces, he asumido una idea de mí que me lleva a una imagen creada por mí que impide que vea. La grandeza del ser que soy. Esta es la unión entre padre e hijo. Cuando la conciencia o el campo de discernimiento se halla uno con la totalidad. Se halla Dios. Así que, mi consejo, el briconsejo, mírate. Mírate y sorpréndete ante el misterio vivo que tú eres. Es lo único que haría yo ahora. No tienes ni idea quién eres. Mírate y no te podrás definir. Y Sorprendente, iba a decir que se te caiga la baba. Mira el paisaje innombrable que tú eres. Y no estoy hablando de la corporalidad, obviamente. Estoy hablando de la ventana abierta que tú eres, por donde cuando pasas a través de ella, ves la totalidad de tu ser. Así que pasa tiempo mirándote. Y deja de asumir que crees saber quién eres. La contemplación, ¿no? Que... La contemplación de la verdad. Que me gusta más la palabra que observación, la contemplación de la verdad. Ese es el camino. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, maravilloso. Y bueno, no tengo palabras, y te quería dar las gracias desde aquí. Y bueno, pues nada, eh, espero volver a gracias ver. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Lo he disfrutado un montón. Hemos compartido cositas muy bellas y muy interesantes, ¿vale? Y yo, bueno, me he esforzado también vez. para seguirte el ritmo que, <laughs> y hacerte, bueno, pues preguntas que las he hecho desde el corazón. Es sí, no, lo, lo, sí, me, sí, perfecto, perfecto, perfecto. El contraste perfecto, el, el, la oportunidad, la invitación perfecta, la pregunta perfecta, pues para que se abra aquí algo, algo, algo hermoso, ¿no? Y así que es una parte fundamental y te lo agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo la invitación y, y todo este acompañamiento. Y yo te agradezco a ti. Muy y pues, bien. Muchas gracias y nada más te, hasta luego y todo el amor del mundo que somos y un abrazo desde Estocolmo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. gracias. Gracias, gracias. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy muy contenta porque estoy con eh, Jorge Pellicer. Eh, yo eh, le considero un científico, sobre todo, eh, con una formación de biólogo y es, eh, creo que con un posgrado de, en reproducción asistida, ¿no? en medicina. Y ante todo, pues es un experto de la vida, ¿no? un experto de, también de un curso de milagros. Eh, hoy por hoy está centrado en el ser, en lo que como fuente de paz... Como fuente de abundancia, de libertad, y de esa manera poder discernir y ayudarnos a, a todos a dis, discernir entre lo que es el ser, la esencia, como yo lo llamo, y el falso ser, ¿no? Y de esta manera, pues conectarnos con nuestra verdad, la verdad inmutable que, que, que somos, que ya somos, ¿no? Y con la vida eterna, ¿no? Eh, bueno, pues que por cierto, eh, ha habido una exposición de eh, los premios Nobel precisamente de este tema, de la vida eterna, y, y hay mucho, mucho de científico eh, debajo. Bueno, pues hola Jorge, ¿qué tal? Hola, muy bien. Eh, muy, bien muy bien. Bueno, una, una, me has hecho una introducción eh, muy distinta a la habitual, ¿no? ¿Ah, Considerándome, ¿sí? sí, no, no, ha estado interesante, interesante. El tema del biólogo y el, todas estas cosas, ¿no? Ha sido muy interesante. Eh, pues nada, feliz, feliz de estar aquí, feliz de estar aquí contigo y compartiendo una vez más. Sí. Así que, claro que sí. No, pues me parece muy interesante de que a lo mejor uno empieza a estudiar, yo, yo de hecho también yo estudié empezando Derecho y al final acabamos pues, ser, pues con la vida, ¿no? Que al final lo es todo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, pues eh, yo he estado mirando tus, eh, tus vídeos, así últimamente, un poco para refrescarme, ¿no? que me encantan. Por cierto, siempre eh, siento que, que vuelvo a la paz. Te doy muchísimas gracias por ello, porque verdaderamente me han ayudado muchísimo. Y, y bueno, hay una cosa que dices que es lo de quitar el filtro, ¿no? Quitar el filtro. Y un poco, eh, ¿qué quieres decir con eso de quitar el filtro? ¿Y cómo rea realmente, teniendo en cuenta que somos seres espirituales o cuánticos o conectados con el, con el tiempo eterno, vivimos esta experiencia terrenal? ¿Cómo realmente nos podemos liberar del miedo, no? Eh, bueno, filtro podemos llamar filtro mente condicionada. Una, una mente condicionada es una mente programada, que hay una programación previa. Eh, tú imagínate que te vas de viaje o, y, y no, tú imagínate que te vas de camping con, con unos amigos o unas amigas, ¿no? Y tú tienes una mente muy estructurada, y, y no, cuando llegamos al camping, tenemos que hacer el primer paso: es montar la tienda, después tenemos que hacer esto, 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 esto y esto, como todo muy programado, ¿no? A esto se le llama mente condicionada. Está todo como muy programada. Y quitar el filtro sería, oye, ¿qué pasaría si no llegamos, si no llevamos al, a, al pie de la letra esa estructura, esa, ese planteamiento? Y si vemos lo que cuando lleguemos allí nos abrimos un poco a lo que sintamos. Y si en lugar de seguir toda esa estructura a través de la cual tú crees que te sientes segura, si nos abrimos a algo nuevo. ¿Y si nos sentimos o nos dejamos sentir inspirados en ese momento? Entonces, soltar el filtro, deshacer los filtros, es deshacer el condicionamiento. En realidad, es deshacer un sistema de pensamiento que nos quiere salvar continuamente, pero desde un lugar que propicia el miedo. Siempre desde el miedo, ¿no? Siempre desde el control. Entonces, limpiar el filtro podríamos decir que es una apertura a la vida. Una apertura a la vida, para que haya una apertura a la vida, he de empezar a deshacer la idea de que yo estoy a cargo de mi vida. Entonces, eso es otra forma de decir deshacer los filtros, que es las, las, lo que he asumido cierto con respecto a mí mismo. Ya, o sea, que ¿tú, tú entiendes realmente que no estamos a cargo de nuestra vida. Eh, yo veo que estar a cargo de nuestra vida es un pensamiento. Estoy a cargo de mi vida. O dicho de otra manera, estoy separado. Estoy solo. Estoy a solas. Soy un cuerpo. Todos son pensamientos que están muy ligados. Soy únicamente, tú has dicho antes, seres espirituales y seres cuánticos, ¿verdad? Tú has, has iniciado diciendo, somos seres espirituales o cuánticos. Eso quiere decir que no eres un cuerpo únicamente, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, eh, a, me refiero a que no estoy a cargo de mi vida, es, no soy solo. Y únicamente un cuerpo. Si soy una entidad cuántica, hay una unidad con todo lo demás, ¿verdad? Sí. Si hay una unidad, no estoy separado. No existe tal cosa como separación. No hay nada que esté separado. Entonces, cuando yo, mi mente, se vincula al cuerpo y dice únicamente, en lugar de esa, ese cuántico que tú dices, empieza únicamente a definirse como un cuerpo físico, desde ese lugar, la mente dice... Soy un cuerpo físico únicamente. Tengo que sobrevivir. Y a partir de ahí, me trato a mí mismo como una persona aislada de todo lo demás, no conectada con nada, a solas y por tanto a cargo de mí mismo. A eso me refería. Claro. Y eh, la liberación del miedo tiene que ver con eh, soltar al ser, eh, o sea, de sentirnos conectados con el ser. Totalmente, es decir, eh, el miedo forma parte de un sistema de pensamiento basado en la idea de que soy propio, de que soy una entidad propia, de que estoy separado. Eh, entonces, a medida que yo voy soltando esta idea de separación, voy uniéndome a la verdad de mí misma. El ser es lo que tú eres ahora mismo. Entonces, cuando te unificas, te unes a tu ser, el miedo que viene de otra idea opuesta no tiene cabida. El miedo es siempre y cuando creamos o creemos que somos alguien propio en una vida propia a cargo de mí y tengo que tener éxito en la medida que yo considere ese éxito, ¿no? Tengo que salvarme a mí mismo, tengo que asegurarme a mí mismo, tengo de, de alguna manera que ser. El sistema de pensamiento egoico, el ego, es el intento de ser desde la idea no soy. Siempre estoy intentando ser, ser exitoso ser abundante ser más valioso ser más reconocido ser más feliz ser 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 quiero ser y entonces siempre hay un rechazo por no ser eso te refieres sí. a la carencia eh, lo que es, 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 es digamos querer ser desde la carencia desde el sí. no ser sí exacto ser querer ser desde la carencia que significa desde el no ser exacto la carencia viene cuando me creo separado de todo lo demás claro por supuesto y hay, eh, yo yo siempre a mí me creo que es muy terapéutico o sea yo o sea, lo que es el curso de milagros o sea lo comparto pero muchas veces a veces eh, como somos estamos tan apegados tan identificados con nuestra parte física con nuestros pensamientos pues cuesta bastante no yo creo que eso lo lo, lo lo creo que es la gran dificultad que tiene digamos la la mayoría de la gente en, en realidad de poder conectarse con nuestra verdadero nuestro verdadero yo nuestra esencia no entonces yo he visto eh, tus vídeos donde hablas mucho también por ejemplo de ser testigo no de cómo realmente conectar con nuestra esencia sería un poco eh, eh, ser el observador de, de tu propio juicio, ¿no? Ser el observador de tu propio juicio, ¿no? Eh, y yo, eh, yo eso lo entiendo y de hecho, además, me parece una, o sea, es, eso, eso es lo que yo llamo, en, a mi manera le llamo el salto cuántico, ¿no? Le llamo, es eso, cuando tú te das, te, das, te das cuenta que tú no eres eso que tú has creído que eras, ¿no? Sino que eres capaz de observarte a ti mismo, ¿no? Más allá del juicio. Eh, ¿Qué tienes que decir sobre eso de ser testigo? Eh, ¿Cómo se puede realmente hacer de forma práctica y en qué manera nos ayuda? Y un poco eh, después de eso, bueno, empezamos por ahí y luego quería hablar un poco de la expiación. ¿Qué diferencia hay entre ser testigo y lo que es espiar? La expiación. Vale. Bien, pues eh, ser testigo. No es más que unirte a ese aspecto mayúsculas de ti, que es la conciencia que tú eres. Tú eres conciencia. Y la conciencia, vamos a decir, no eres lo que percibes, no eres una entidad interpretativa que también te vives como tal, pero eres mucho más que eso. Es decir, tú tienes la capacidad de interpretar y de no interpretar. Tú tienes la capacidad de percibir y no percibir. Tienes la capacidad de opinar. Y no opinar. O no sea, opin no opinión, no interpretación, no razonamiento, se le llama silencio. Silencio se le llama conciencia, la conciencia. Entonces, yo puedo estar en silencio, ser el silencio de hecho, y quiere decir que no me identifico con los pensamientos, no me identifico con un sujeto pensante, no me identifico con quien está interpretando. Simplemente miro sin juicio. Y a esto se le ha llamado la contemplación. Sí, o sí. también se le puede llamar la conciencia testigo es decir la conciencia que soy siempre está presente también se le ha llamado la presenciación o la presencia que soy no entonces soy presencia y la presencia que hace presencia presencia como sustantivo presencia como verbo la presencia sustantivo presencia verbo y a, a presenciar se le llama testigo la presencia o presenciar no implica interpretación la presencia es intrínseca la conciencia. Es el verbo de la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la conciencia es, la conciencia, vamos a decir mayúsculas, mira. O a eso se llama la visión espiritual. Ya no me involucro, ya no miro desde el sujeto, ya no estoy dentro de la trama, sino que hay una amplitud y una espaciosidad mucho mayor desde la que veo todas las cosas. Vale, pues esto es la conciencia, testigo. ¿Cómo la practico? No es algo que tú practicas, es más te la reconoces en ti. ¿Vale? Entonces tú, por ejemplo, ahora te puedo decir, sé consciente de tus manos. Tráelas al consciente y no las mires. No hace falta mirarlas, no hace falta tocarlas, simplemente nótalas. Esto de notarlas es ser consciente de ellas. El verbo sería sé consciente. O, por ejemplo, sé consciente de tu espalda, que no puedes mirar con los ojos. A que cuando te digo sé consciente de tu espalda, hay una atención, hay un objeto de atención que es, tu, que es tu espalda, ¿verdad? Sí. Te puedes decir, sí, soy consciente ahora mismo, que me lo has dicho, soy consciente de, de mi espalda. Y digo, ¿qué es eso que ahora mismo está observando tu espalda? ¿Qué es eso que tiene en cuenta a tu espalda? ¿Qué es eso que es consciente de tu espalda? Yo ahora mismo puedo estar siendo consciente de mi espalda mientras hablo contigo. A eso que es consciente de mi espalda se le llama la conciencia puedo ser testigo de mi espalda mientras hablo contigo. Y no solo puedo ser testigo de mi espalda, sino que esa conciencia es testigo de lo que estoy diciendo. Y no solo de lo que digo, sino del pensamiento antes de decirlo. El testigo está más allá del sujeto. Entonces, el testigo es la presencia presente. ¿Qué pasa si me ubico en ese estado de presencia? Y no solo puedo ser testigo de mi espalda, sino de todo lo que he asumido de mí. Puedo ser testigo de esa identidad que asume ser algo concreto, pues este es el camino, que es el deshacer los filtros que hablábamos al principio, ¿no? O la expiación, que tú comentas posteriormente, que es el deshacimiento del sistema de pensamiento de separación. Expiar es deshacer. ¿Cómo se disuelve? ¿Cómo se hace? Lo entrego a la expiación, para entregar algo a la expiación tienes que reconocer que no eres eso, ¿vale? Entonces la expiación realmente es deshacimiento, deshacimiento de todo una identificación personal propia y a través de la conciencia testigo da lugar la expiación ¿por qué? pues porque no puedo liberar aquello que no observo a medida que yo le ponga luz y lo observo la luz mismo disipa todo lo que no soy y a eso y se expía es, se deshace o sea que realmente el ser testigo tomar conciencia sería una manera de llegar a la expiación bueno, si entendemos expiación como el fin de ese sistema de pensamiento, ¿vale? Sí, en el sentido de que eh, expiar o deshacer o unificar, aunar, ¿vale? La conciencia testigo no solo te disocia de lo que no eres, sino que te asocia a lo que eres. Ten en cuenta que cada vez que eres testigo, estoy presente. Cada vez que eres testigo, estoy aquí presente. Esto es asociarme a lo que soy. Y soy testigo de eso que es fluctuante, efímero, finito y transitorio. Empiezo a darme cuenta de que eso no lo soy con lo que me había identificado. Una emoción, por ejemplo, puedo ser testigo de la emoción. Si yo creo que, me, que estoy sintiéndolo yo desde el yo sujeto, pues entonces creeré que me está pasando. Si empiezo a darme cuenta que la emoción simplemente ocurre dentro de, ese, de esa conciencia que soy, y soy testigo de ella, ya no soy la emoción, sino que está siendo observada y contemplada. Y así puede ser liberada, porque hay una desidentificación. Y por tanto hay una unión con lo que soy. Esto que estoy sintiendo no es rechazado, no es juzgado, es incluido en la totalidad de mi ser. Es decir, no soy ello, pero no quiere decir que lo rechace. Simplemente hay, hay una inclusión en la totalidad. Y por ejemplo, deshacer, eh, también se puede llamar aunar, unificar, vale. Me unifico a medida que yo libero el juicio de todas las cosas. O sea que realmente no es lo mismo, realmente. No se puede decir que ser testigo es lo mismo que espiar. Espiar va más allá, digamos, eh, limpiar eh, desde la causa, ¿no? No necesariamente. No veo diferencia alguna, sinceramente. Yo no veo diferencia. Son palabras. Son palabras. Cuando, cuando el río llega al mar pues, y hay un estuario que entre el mar y el río, dice: ¿Y qué es el agua salada? ¿Y dónde está el agua dulce? y Dice: Pues lo siento, se ha mezclado todo. Esto es como el padre y el hijo. ¿Dónde empieza el padre y dónde acaba el hijo? ¿Dónde empieza la ola y dónde acaba el océano? ¿O dónde acaba el océano y empieza la ola? Llega un momento en que estas cosas no, no, no es segmentario, no, no, es, no se puede fraccionar. Es lo mismo. Sí, forma parte de lo mismo. Depende también la interpretación que tú hagas de ello y depende lo que tú quieras eh, enfocar. Yo diría que te va a llevar al mismo lugar. Muy entonces, interesante. Entonces tiene que ser lo mismo. <laughs> Sí, no, yo soy consciente también de, de esto que me cuentas de ser testigo. Yo de hecho, pues intento aplicarlo a la medida de lo posible. Y esto a mí me 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 conecta mucho con la, eh, la los sentimientos, la emoción, ¿no? Eh, y no dejamos de ser eh, seres con emociones, ¿no? Con emociones, con vibración emocional, con sentimientos. Y en el, en el curso de milagros, pues habla, bueno, yo lo, lo que yo entiendo es que habla mucho de, aparte del sistema de pensamiento correcto y, y egoico, ¿no? Eh, es, habla pues todo, a, ¿cómo lo sabemos que es correcto? Pues un poco si te conecta con la emoción correcta, que supuestamente es la paz y el amor, ¿no? Pero no dejamos de ser seres con sentimientos con emociones dónde está la fina línea por ejemplo hay una eh, hay una por ejemplo por ejemplo la pasión no una persona puede sentir emoción mucha emoción eh, mucha pasión y dónde está la fina línea con ese sentimiento que no te da paz o sea a veces yo yo creo que para mí este es un tema bastante interesante porque porque a veces, mmm, un poco cuando se. Cuando, o sea, desde fuera, una persona que mire el curso de milagros puede pensar que tengo que ser pasivo, no tengo que sentir, no tengo que tener ningún tipo de apego, eh, todo fluye. Pero yo, por ejemplo, yo soy una persona, pues no dejo de ser una persona, pues emotiva, con sentimientos. O sea, y yo lo veo mucho también, por ejemplo, pues eso eh, que he vivido pues, en otros países fuera de España, por ejemplo, en Suecia, la gente tiene una manera totalmente diferente de expresar sus emociones y sentimientos, ¿no? Aquí, por, eh, bueno, pues eso. Entonces, aquí, por ejemplo, está muy mal visto eh, mostrar demasiado sentimiento, ¿no? O demasiado eh, ansiedad. Y es el tema de las emociones, o sea, cómo realmente gestionar. La emoción, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos cuándo la emoción es una señal de que algo está bien o algo está mal, no? Esto a mí, me parece que es algo que no se habla mucho, eh, pero sí pienso que eso es quizá una duda que, que a mí me entra a veces porque yo digo, claro, yo digo, vale, todo es paz, yo veo que a alguien está pasando algo que supuestamente yo le, lo estoy juzgando por mi sistema de pensamiento y eso me produce una emoción, ¿no? Porque viene de una creencia, pero al margen de eso, o sea, ¿dónde está? ¿Cómo podemos realmente reaccionar si, si, siguiendo siendo humanos? O sea, siguiendo viviendo en, esta, en, esta, en este espacio físico, terrenal, y donde la emoción realmente es un, una señal de que todo, pues que estamos actuando correctamente. O sea, ¿dónde la emoción es. es eh, cuál, do, ¿Dónde está el. el el límite de lo que digamos es una emoción que te conecta con la paz y, y una que no te conecta con la paz podemos realmente sentir porque ahí está por ejemplo yo digo vale podemos realmente eh, sentir mucha emoción, podemos realmente sentir el apego, podemos sentir eh, pues el amor con, con, desde la pasión o sea dónde está la emoción en un sentido vamos a decir eh, negativo. Esto no es un camino de no sentir. No es un camino de no sentir. Eh, por ejemplo, empiezo. Eh, has dicho al inicio, eh, el tema de la conciencia testigo, intento aplicarlo y, y tú no intentas, que, que es toda la pregunta que me has hecho, hay un alguien intentando saber algo, ¿no? Hay un alguien intentando aplicar algo. La conciencia testigo, dices, intento aplicar la conciencia testigo. Y digo, no, no, sé testigo de el que está intentando aplicar la conciencia testigo. Muy diferente. No es voy a aplicarla yo. Jorge, voy a aplicar la conciencia testigo. Digo, no, no, que ahora mismo se está siendo testigo de que tú estás diciendo voy a aplicar la conciencia testigo. Sé testigo de quien está hablando, de quien está pensando, de quien está sintiendo. Sé testigo de quien está preguntando. Entonces, parece, tal y como lo has ido formulando, si te das cuenta, eh, es como dime las pautas, dime. Dime qué debería ser, dime lo correcto o incorrecto, dime la línea. Es como un intento de tú, racionalmente, saber lo que tiene que ser hecho, ¿no? Cuando en realidad estás perdiéndote en la trama, estás perdiéndote en el personaje, estás perdiéndote en el intento de salvarte por tu cuenta. La conciencia de testigo es tan amable que tú estás siendo testigo de que tú estás preguntando una pregunta. Estás siendo testigo de quién está preguntando. ¿Qué está preguntando? ¿Desde dónde lo está preguntando? ¿Y para qué lo está preguntando? Eres testigo de la opcionalidad de todo ese discurso. Entonces, eh, a medida que tú vas siendo consciente y siendo testigo de toda emocionalidad, ya no hay qué emoción es correcta o incorrecta. ¿Cuándo sé qué es pasión y cuándo no? No, no, no estamos operando en el mismo punto. Eh, hay, aquí, desde la pregunta hay... Un intento de yo saberlo. ¿Cuál es la emoción correcta? ¿Puedo sentir pasión? Digo, observa, observa al que está preocupado y tiene dudas. Observa al que está sintiendo. Observa lo que está sintiendo. Ten en cuenta que la observación o el testigo te va a llevar a que tú eres el testigo. No quien está intentando salvarse por su cuenta. ¿Cuándo sé que una emoción es correcta? ¿Quién está preguntando? Quien se quiere salvar, quien no se crea salvo. ¿Cuándo, ¿Y si siento pasión, qué pasa? Observa al que está diciendo todo eso. No eres eso, eres el que está presente, ahora mismo. Entonces, esa pregunta no tiene cabida cuando estás siendo testigo. ¿De acuerdo? Ser testigo lo que hace es, empiezas a conocer y a desenmascarar, a descubrir a reconocer la identidad falsa, la identidad desde donde operamos. Y a medida que yo soy consciente de esa identificación, empiezo a darme cuenta que hay una, un espacio, una espaciosidad entre eso que he asumido y quien está mirando eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que yo observo el que habla, la voz, empiezo a desidentificarme de la mente. Muchas preguntas empiezan a soltarse. ¿Por qué? Porque empiezo a darme cuenta que no puedo salvarme por mi cuenta. Esas preguntas estaban relacionadas a ¿cómo lo hago? ¿Pero quién? ¿Quién está hablando? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué emoción tendría que sentir? ¿Y dónde está el hilo? Digo, ¿estás observando la que está intentando descubrir cómo salvarse y qué sentir? ¿Observas la preocupación detrás? ¿Observas esa entidad separada intentando pensar algo por su cuenta? ¿Y descubrir algo? Sé testigo de todo eso. La salvación no está en la respuesta, está en el testigo, porque el testigo está salvo y el quien pregunta está en el ajo del asunto, está identificado. Entonces, desde aquí, desde aquí, a medida que tú vas siendo testigo, accedes no a la emoción, sino a un estado de ser. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y estado de ser? Un estado de ser es permanente. Un estado de ser es tu estado original. Tú imagínate que tú creas algo amoroso. Imagínate que tú creas que pudieses crear una entidad amorosa. Y dices, Este es tu estado original porque soy tu creador. Y tú eres amorosa. Sí, que puedes desde ese amor y libertad pensar que no lo eres. Y creer que no sientes amor. Todo lo que tú quieras, pero tú originalmente ya no originalmente, sino esencialmente y permanentemente eres amorosa. No puedes modificarlo. Tú puedes crear una ilusión y creer que no, pero tú eres así porque te he creado. ¿Vale? Es un ejemplo solo. Entonces, a esto me refiero con un estado original. Tú gozas de un estado original. Una ola goza de una naturaleza original. ¿Por qué? Porque está en comunión con el océano. Tiene una un estado original. Pues el estado de ser es un estado original. El estado de ser es aquello que eres sin tu participación mental. Es decir, tú ahora mismo, tu inocencia, es tu estado de ser. Está garantizada porque tú no puedes modificarla. Tu abundancia es tu estado de ser. Es un atributo de ser. No la puedes modificar. Tú puedes crear al negarte una ilusión donde aparezcan los opuestos. Y lo dual. Un estado de ser es lo que tú eres. La paz es intrínseca a este instante. Este instante es paz perfecta. Yo puedo no vivirlo porque estoy viviendo mi cuerpo emocional, pero es paz perfecta. Eso es un estado de ser. Entonces tú gozas de un estado de ser ahora mismo, que es lo que deseamos, deseamos regresar al reino del ser. El regreso a la casa del Padre, el regreso al reino de los cielos, el regreso a mi estado de ser. A descubrirme, que es quitar la cubierta, lo que soy. Descubrir lo que soy, descubrirme. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una especie de turbulencia sobre el estado natural de ser. No es mala, no es buena, es una emoción, es movimiento. Entonces el movimiento aparece y desaparece. Tú puedes sentir rabia, tú puedes tener una emoción de tristeza, ¿vale? Aparece y desaparece, no es permanente. El estado de ser permanece, tus emociones van y vienen. El silencio permanece, el sonido va y viene. Entonces, a medida que yo voy accediendo a la conciencia testigo, voy accediendo a un estado de ser. Ese estado de ser va purificando el cuerpo emocional. El cuerpo emocional. Y es como si el cuerpo emocional, imagínate que son pegotillos en la ventana que tú la vas limpiando para que la luz pase libremente. Pues ese cuerpo emocional, a medida que yo soy testigo del cuerpo emocional y los patrones emocionales y las respuestas emocionales que vienen de un sistema de pensamiento de separación, se va purificando y ese estado de ser empieza a brotar en el cuerpo emocional. Es decir, a medida que yo voy sintiendo, siendo testigo de lo que estoy sintiendo, voy a empezar a darme cuenta que no soy lo que estoy sintiendo ni de dónde viene lo que siento. Doy permiso y espacio a lo que estoy sintiendo. Y eso hace que, que empiece cada vez más a ubicarme en la presencia que presencia, que goza de un estado de paz de un estado de dicha. Así que tú ya eres eso. ¿Qué deberías sentir? Sé testigo y lo sabrás. ¿Qué deberías sentir aquí? Y puedes sentir mucho amor, mucha pasión. La pasión sería como una extensión del amor, una extensión de la creatividad, una extensión del gozo de ser. Es como si el cuerpo emocional se empapase de la fragancia de tu estado de ser. Yo te doy toda la razón y es eh, lo comparto. Yo lo que pasa, eh, yo un poco eh, lo que quiero decir, creo que eh, cuando una persona no está a un nivel de conciencia tan elevado, está más en el cuerpo emocional y se cree su propia emoción, ¿no? O nos creemos nuestras propias emociones si no haces, eh, pues si no conectamos con el nuestra, eh, con la conciencia a través de de ser testigos como el silencio, ¿no? Pero Aún así, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué nos dicen las emociones? ¿Qué, qué, qué, ¿Te qué, te qué, digo, qué? ¿A qué amo estás siguiendo? Te dicen qué sistema de pensamiento está activo en ti. Eso, te, eso. te dicen los pensamientos que estás pensando, las percepciones que estás teniendo, las interpretaciones que estás haciendo en base a lo que yo asumo de mí. ¿Qué me está diciendo una emoción? Lo que yo estoy asumiendo de mí. Es decir, si... Estoy morando en la identidad verdadera o en la identidad construida. Eso es lo que me dicen las emociones. Muy bien, exactamente. Es a donde yo quería llegar. Eh, pero hay algún. Eh, ¿Cómo poder interpretar esas emociones? ¿Cuándo saber con la emoción nos conecta con la conciencia, con, con nuestra esencia? Bueno, tan sencillo como decir: eh, ¿Es amor o es miedo? ¿Es inocencia o es culpa? ¿Es opresiva o me libera esta emoción? ¿Es limitante o ilimitada? ¿Es de apertura o es de contracción? Eh, ¿Me expande o me limita? Exactamente. Yo creo que esa es la... Esa eh, es la... Pertenece, pertenece, vamos a decir, tú imagínate, hay una pregunta muy bonita. Cuando tú estás metida en, en... Por ejemplo, imagínate que estás en la calle y la persona que tienes delante se mete la mano en el bolsillo para sacar el móvil y se le cae un billete de 50 euros. Sí. Imagínate. Tú estás bien. detrás viendo el, 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 el asunto. Entonces, puedes decirle, oye, se te ha caído este billete o te lo puedes quedar. ¿Vale? Entonces, aquí diríamos, por ejemplo, eh, yo puedo justificar que me lo quedo porque no sé qué, no sé cuántos. Pero yo, por ejemplo, te preguntaría, si tú no tuvieses necesidad económica alguna, ¿qué harías? Si no tuvieses miedo alguno y estuvieses totalmente rendido a la vida, ¿qué harías? Si tú ya has fallecido, vamos a decir, has trascendido el plano y estás ubicado en la ilimitación pura, que es, te has dado cuenta de que todo esto era simplemente una anécdota, y desde ese lugar de eternidad ves ese episodio, ¿qué harías? Entonces, este tipo de preguntas, ¿qué haría el amor aquí? ¿Qué haría yo en un estado de amor? No hay, no, hay una, no hay una respuesta correcta e incorrecta. No hay algo bueno o malo. Es decir, ¿es mejor no hacerlo o hacerlo? No, 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 no. No se trata de mejor, no se trata de algo es más correcto o incorrecto en absoluto. Se trata de qué estoy sintiendo. Entonces se trata de que cuando yo, tu dicha, no va a venir de los 50 euros, va a venir de la respuesta que tú des. Porque la respuesta va a ser una expansión a ti misma. Si hay un compromiso contigo,. Estarás atenta a qué respuesta estoy dando. Porque la respuesta es lo que te expande. Porque para que tú respondas, tienes que haber recibido. Dar y recibir son lo mismo. Y, y dar una respuesta es recibirla. Entonces, cuando hay un compromiso total contigo, ya no lo haces para ser bueno, ya no lo haces para nada para hacer lo correcto. No hay nadie mirándote. No te interesa que nadie te mire. Te interesa ser. Sí. Ser, vamos a decir, la versión más elevada de ti mismo, que en otros casos se le llama el yo superior. Una acción superior, pero no superior de mejor, superior de inspirada. De inspirada como algo nuevo, algo que se me está invitando a deshacer. Ahí abrí un perdón. ¿Por qué? Porque hay una liberación, hay una expansión. Ya no estoy preocupado. Estoy haciendo algo que mi ego diría, guárdatelo, porque esto puede ser bueno para ti. Entonces ya no actuaría desde el miedo, ya no actuaría desde la escasez. Actuaría desde la abundancia. Oye, ¿y desde la abundancia podrías quedártelo? ¿O desde la abundancia podrías dárselo? Entonces, al final, otra de las preguntas, como dicen en la regla de oro, es ¿qué me gustaría que hiciesen para mí? Es una de las preguntas que, que te va a ayudar siempre. ¿Qué, qué, ¿Qué me gustaría si me pasase eso? Pues que me lo diesen. Bueno, pero pues entonces voy a hacerlo yo, porque es lo que me gusta vivir. Pues no, que se lo quedase. Bueno, pues bien, puedo hacerlo también. ¿Cómo siento que él querría? Es decir, ahí es abrirte un poco a, a, a no justificar la carencia, sino abrirte a lo nuevo. Sí, eso también lo dice un curso de milagros, ¿no? Que lo que haga el ego, por lo menos que no lo justifique, ¿no? O sea, por lo menos <laughs> aprender a... a yo, yo eh, a este es un punto a mí me parece muy interesante, yo creo que esta es la lección más importante a, la, a la nivel práctico de cualquier acción que hagamos eh, siempre piensa lo hago desde el amor o desde el miedo lo hago desde la abundancia o lo hago eh, pues desde la carencia no eso o sea, a mí me parece eh, este es un tema crucial eh, pienso yo muy importante y que, que realmente es lo que nos va a conectar con estar digamos con la inspiración no como... pero más crucial que veo yo más que esas preguntas lo que veo es porque, porque pueden tergiversarse y pueden desvirtuarse por ejemplo lo hago desde el amor o desde el miedo, eh, desde la carencia o desde la abundancia. Ahí hay veces que conectamos sin darnos cuenta con el buenísimo, con el deseo de hacer méritos. Y es otra cosa. Y es otra cosa totalmente diferente, porque ya no se trata de eso. Se trata de lo que quieres ser que ya eres. ¿Es qué deseo ser que ya soy? ¿Qué deseo vivir que ya soy? ¿Deseo vivir esta libertad de, por ejemplo en este caso, de darle esos 50 euros? Eh, deseo, ¿Deseo vivirme como ese ser que hace esto? Sin medallas, sin que nadie me mire. ¿Qué, lo, qué deseo ser? Porque si no lo otro puede caer en el hacer. Y desembocamos otra vez en la culpa muy sutil, muy inconsciente, queriendo conseguir de alguna manera compensar nuestra culpa y entonces estamos en el mismo fregado sí sí no yo ahí te, te doy totalmente toda la razón de hecho yo creo que si me acuerdo cuando estudiaba filosofía nietzsche decía que la verdadera moral o sea es es con, con, cuando haces algo sin esperar nada a cambio no cuando lo haces porque, por el mero hecho de saber que, que, es el, que está bien, porque lo sientes que está bien, porque, porque conectas con, con tu ser, ¿no? Entonces, eh, esto nos conecta eh, mucho con la, con la intención, ¿no? O sea, que realmente lo que, lo que importa es la intención con que hagamos los, nuestros actos. Eso es lo que yo... No, no, tú cómo esto lo ves, o sea, que al final el, lo, que, lo que hacemos, los hechos, lo, las acciones son neutras, no, no, ni bueno ni malo, sino es la intención del observador que hace que algo, pues digamos, esté, digamos, eh, pues conectado con el amor o con el miedo, ¿no? O, o, o me explico mal, a ver. No, 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 para nada, depende del punto en el que, depende de lo que signifique intención. Si yo tengo la intención de conseguir algo, la intención ya es separación desde ese lugar, desde ese lugar. No siempre la hay momentos donde la palabra encaja en, en un sentido más expansivo. Pero, por ejemplo, si pregunto, si yo tengo la intención de ser mejor, eh, entonces sigue la intención, sigue una sensación de mejorar, que es, no soy lo adecuado. Entonces, no hay intencionalidad de alguna manera, no hay una intención. Estoy cambiando las palabras, pero es, no, no hay una intención, hay un soy. Sí. Soy así. No, porque la intención va ligada a un resultado que esperas. Exacto. ¿Vale? Sí. sí. Entonces, pero bueno, que son palabras, que, que podemos utilizar muchas palabras, a lo mejor, oye, intención alineada o intención distorsionada. Sí. Eh, pero desde el... Pero como veo muchas veces esa sutil eh, pensamiento de... ¿Qué intención? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero hacer? Veo tan inculcado en el sistema de pensamiento de separación el hecho de demostrar y compensar mi culpa que la intención puede favorecer ese sistema de pensamiento. Entonces, como tú decías, no se trata de hacer algo para que te vean. Se trata de qué quieres ser. No cuál es tu intención. ¿Qué, qué quieres ser tú ahora? Que ya eres, obviamente. ¿Qué, ¿Qué quieres ser? O dicho de otra manera, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Ya no que quiero ser. Porque querer quiero ser también puede dar lugar a distorsión. Por eso siempre añado que ya eres. Pero el querer ser ocurre en la consciencia y lo que ya eres es la presencia. ¿Qué quieres ser? O ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Vamos a ver quién eres ante esta situación. ¿Quién has decidido ser? Si te abres a la totalidad de, tu, de, de ti mismo o simplemente asumes una idea más parcial, más reducida de ti. Sí, sí. Eh, yo comparto lo que dices, lo, lo entiendo, y es y siempre es mejor pues quizá utilizar la, inten eh, la palabra intención puede ser mal interpretada, ¿no? Quizás mejor mm -hmm. conectar con, con quién ya eres, ¿no? Con el ser. Claro, es exacto, exacto. Es sélo, sé lo, ya lo eres, sé, sé lo que has sido inspirado a ser ahora mismo. ¿Has sentido una inspiración? Séla, sé la encarnación viva de esta inspiración. Y Sin ningún tipo de demostración ni compensación. Y siguiendo la línea de lo que dices, eh, totalmente, o sea, mmm, siguiendo la línea de lo que dices, hay algo que esto, digamos, imaginamos que, es, hablando de esos 50 euros, imagínate que alguien lo hace desde el ego, desde su este sistema de pensamiento egoico y, bueno, y hace lo que sea, ¿no? No sé, puede ser por buenismo y, y las dé por buenismo para quedar bien o puede ser que claro. se los quede, ¿no? Porque Uf. eso es el ego igual, ¿no? El igual, ego, igual, eh, igual. Y si los devuelves para ay, mira, que te diga la gente qué, qué bueno eres, Exacto. eso es el ego, ¿no? Exacto. Es Exacto. Sí, El ego porque estoy intentando compensar sí. una culpa y demostrar mi valía. Exactamente. En ambos casos, obviamente. Claro, entonces, eh, ¿o lo haces desde el ego, o lo haces desde el amor, desde el ser? Eh, esto, digamos, que nos conecta con lo que se llama, <laughs> es una palabra, ¿eh? no deja de ser una palabra, lo que es con el karma, que, eh, eh, con esto de, de que existe eh, alguna manera que lo que has, has hecho, de alguna manera, si tú, eh, eh, digamos, que no haces la, vives tu vida desde el no ser. Desde el ego, de alguna manera se acumula, de alguna manera nos lo devuelve la vida a través de los espejismos. A ver, eh, el tema de karma, de karma como castigo eh, no existe. No, no, ya porque, está claro. Porque, porque entonces habríamos acumulado tanto que no podríamos salir. Porque no solo has acumulado, sino que vas generando. Sí. Entonces no habría salida, no habría salida, sería infinito. Si el karma es castigo, sería infinito. Es decir, mmm, haz lo que puedas, porque va a ser infinito. No vas a dejar de generar karma, ¿no? Se necesitarían miles y millones de vidas para deshacer todo lo que he acumulado, ¿no? Entonces, no existe tal cosa como karma, porque realmente entonces negaría tu inocencia. Negaría todo ese plan de liberación. Querría decir que ahora mismo, o sea, que tú realmente tienes que compensar lo que has hecho. El castigo sería real, la culpa sería real y tendrías tú que pico y pala, sacrificio tras sacrificio, compensar toda la deuda generada. Entonces, desde ese lugar no existe. Entonces, porque entonces la separación existiría, existiría la compensación, ¿Lo habrías hecho mal, serías culpable, requerirías condena, sería el plan del ego para la salvación, existiría. Eh, pero el karma, desde el punto de vista de ley de causa y de efecto, sí. Es decir, toda causa tiene un efecto. Pero el perdón también puede ser una causa que libere todo karma. Entonces, el karma no es acumulable en el sentido de decir, por ejemplo, karma es causa-efecto. Si yo, tú imagínate que, como tú has dicho, o me quedo los 50 dólares, euros, o se los devuelvo desde la separación, aquí lo que habría hecho sería generar más, o rea, en lugar de utilizar generar, es reafirmar más la idea de que soy en la medida que el otro me valide. Exactamente, sí. Si yo reafirmo esa idea, soy en la medida que el otro me valide. Voy a vivir muchas más situaciones donde eso se ponga de manifiesto. Entonces dirás, estás viviendo el karma, el efecto de reafirmar esa idea. Vas a estar preocupado porque el otro te valide, ¿no? esa historia, esas experiencias se van a ir repitiendo, porque las estás reafirmando. Entonces, voy a seguir viviendo lo que yo asumo de mí. Es lo que dice un pensamiento causa. Si yo asumo que soy insuficiente, pues voy a vivir muchas experiencias donde viva esa insuficiencia. Y diríamos que es karma. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo suelte la idea. Hasta que yo sea testigo de la idea y reconozca... Que no soy la idea. Que era una idea aprendida, asumida desde un sistema de pensamiento falso, que puedo liberar. En ese momento ya no hay karma, porque no estoy sosteniendo la idea. Exactamente. Y esto nos, al final, nos, que eso es algo que también he visto en tu vídeo, que me, me, ha, me ha llegado a lo más <laughs> a mi ser. Es al final que toda experiencia ¿no? que nos pasa a estos espejos, que, en el que es la vida, nos reconecta con el amor incondicional que ya somos. O sea, que al final es porque de alguna manera el universo o el ser, o sea, nos, nos pone en nuestro sitio de alguna manera para otra vez, o sea, lo que nos pasa a lo mejor, ¿no? Que al final, en vez de verlo como el otro, como el culpable lo que malo es, sino es una oportunidad para reconectar con el amor incondicional no que a lo mejor uh. eso que nos ha pasado pues realmente es porque o sea eso que nos pasa eso del karma o que al final nos vuelven a pasar lo que nos pasa una y otra vez en realidad es una oportunidad eso que a lo mejor llamamos malo que nos ha, mala suerte en realidad es una oportunidad para reconectar con el amor incondicional no o cómo lo ves tú? Como, ver, claro como la vida la desde vida. una visión el ser ve amor siempre el ser ve ve e amor Ve la oportunidad para expresar amor, para expresar lo genuino, lo auténtico. Entonces, desde la visión del ser, jamás va a haber carencia, jamás va a haber culpa, jamás va a haber juicio. Siempre va a ser una invitación a ser lo que eres. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, es lo que el curso de milagros llama una reinterpretación de los símbolos. ¿Pero qué significa reinterpretación? Que es que el ser, Ve todo desde su propio prisma. ¿Vale? Entonces, lo que, imagínate que alguien hace algo y desde el sistema de pensamiento de separación hay un sentimiento de pérdida, de miedo, de peligro. Entonces lucharé contra eso. Pero desde el ser como eso no se siente, entonces vería que se me está invitando una oportunidad, ¿vale? Para conectar Conmigo, es decir, para traer al consciente lo que he asumido ser que no soy y poder vivir esa experiencia desde ese lugar más genuino que soy, que es como lo de los 50 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una invitación para extender lo que eres. Entonces, la vida está en comunión contigo, la vida está unida a ti. Entonces, la vida no puede, la vida se cuida a sí misma, la vida se alimenta a sí misma. Siempre. Hay una unidad, que tú hablabas antes de lo cuántico, lo cuántico es igual a decir unidad lo mismo todo es uno y de conectado todo por tanto si está conectado es uno no, sí. no soy lo físico no claro. cuando empiezas a darte cuenta de que la vida está conectada a ti que la vida es tu macro cuerpo todo lo que tú vives es tu macro cuerpo no hay separación entonces empiezas a darte cuenta que, que todo obra hacia tu máximo bien Eso. todo obra hacia tu liberación todo, absolutamente. Porque hay una comunión, porque hay una unidad, porque todo está unido. La, la, fíjate, eh, a veces pongo el ejemplo de la mano. La mano trabaja para la totalidad del cuerpo. Y el cuerpo trabaja para la, to de la totalidad de la mano. Yo me hago una heridita aquí, en el dedo, en la totalidad del cuerpo va a ponerse, va a involucrarse en esa heridita. Y es el todo para la parte. Para, todo para uno. Y el dedo, cuando está bien, trabaja para la totalidad del cuerpo. Coge la fruta, vamos a decir, la meto en la boca. La mano está trabajando para la totalidad del cuerpo. Uno para todo. Todo para uno, uno para todo. Esa es la unidad. Cuando tú ves unidad en todo, hay salvación, porque no hay ataque. Nunca va a haber. Si hay unidad, si hay unidad, no puede haber ataque. El ataque solo puede ocurrir si no soy uno sería la muerte del uno, la muerte de la totalidad de Dios, si existiese la separación. Y de ahí, de ahí viene también lo que se dice, la vida es un espejo, ¿no? Si entendemos que lo que nos pasa en el exterior, en el mundo externo, es realmente un espejo de nuestro mundo interior, ¿no? Es un poco esto también lo que dices de la mano, ¿no? O sea, es un poco que todo está interconectado. O sea, si empecemos a ver que, que el, el mundo, o sea, la vida está jugando a nuestro favor. Pues es cuando realmente estamos en ese estado de flow, ¿no? de fluir. Está obrando a nuestro favor y no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque soy uno con la vida, porque hay unidad, porque todo es una unidad, porque no hay separación, porque si no, otra vez podemos razonarlo y, y, y decir y, y, y seguir sosteniendo la idea de separación. Exactamente. Si, si la mano está unida a mí, no me va a pegar. Si yo creo que está separada, el, el tortazo, la bofetada puede venir en cualquier momento. Exactamente. La salvación es la unidad. Verdad. Y, y, y de ahí viene un poco esto que se dice: si tú cambias, todo cambia, ¿no? O sea, esta expresión. O sea, cambia. realmente, si nosotros cambiamos, entonces la vida va a reflejar pues, esa, esa imagen que nosotros estamos proyectando, ¿no? Sí. Sí, porque es una unidad. Pero este concepto de unidad es muy profundo y muy sencillo, es decir, como fíjate, ¿es cierto lo que dices de si yo cambio todo cambia? Pero si queremos ser inmensamente precisos, ya no hay cambio porque no hay fuera ni dentro. Si queremos ser totalmente precisos, ya no hay yo cambio el otro cambia. No, no, no. Yo cambio Punto, es como yo me expando, yo soy. ¿Por qué? Porque no seguiríamos diferenciando dentro de fuera. Porque muchas veces uno va a querer cambiar dentro para cambiar fuera, lo cual está reafirmando la separación. Si yo estoy feliz, yo no digo, es que cuando yo estoy feliz, mi cuerpo cambia, es decir, es feliz. Digo, si yo sonrío por dentro, sonrío por fuera, sonrío por fuera. No tengo que cambiarlo yo es no voy a intentar cambiar por dentro para ver si mi sonrisa aparece no, no, no hagas esto que hay muchas líneas con, en esa confusión de intentar cambiar dentro para cambiar fuera que no, que no que, que no hay cambio que, que hay cambio fuera pero que no ocurre en ese orden que es simultáneo que es ya ¿verdad? que es sí. tiempo que no esperes el cambio ¿Por qué? Porque quien espera el cambio está fuera, está separado. Verdad. ¿Ves, sí. ¿ves la, la profundidad que tiene esto? Sí. Vale, esto es, es profundo, porque quiere decir, si soy uno, hay una continuidad. No me he de ocupar en la continuidad si soy uno. Muchas veces se hace uno una visualización para cambiar lo de fuera. Ya está reafirmando la separación. Cierto. El cambio genuino es soy. Por eso la ley es yo soy. Yo soy, es la ley. Cuando es yo soy, que es la identidad, todo cambia, pero sin haber esperado que cambie, porque viene por añadidura. Eso es lo que decía Jesús, viene por añadidura. Es que es muy importante esta frase, que, que, que no lo haces tú, que viene por añadidura, que ni lo intentes. Ha de ser genuino, auténtico, como hemos dicho, que nadie sepa lo que está ocurriendo, ni que el mundo se entere. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, que nadie se entere. Sé, uno, sé total, sé absoluto, sé tú. Vivir en coherencia, ¿no? También se podría decir. Contigo mismo. Con tu inocencia, ser coherente con tu inocencia y con sí, que soy. Sí, Si coherencia significa no hay nadie afuera de mí a quien demostrarle nada, entonces sí. Y, y bueno, yo, el tiempo está pasando, pero te quiero hacer una. Bueno, ya para terminar, oye, se ha pasado, se parece, pasó, vamos, como una, un minuto todo. Fue, ha ido, ha fluido todo como muy, muy bien. Eh, y ya para, bueno, quizá la última, ya para digamos ponerle la guinda al pastel, eh, la creación del milagro, ¿no? O sea, cómo realmente eh, conectamos con el milagro cada día, a partir de todo esto que hemos hablado. ¿Qué, ¿Qué sería para ti, después de todo lo que hemos hablado, qué sientes que es un milagro? Pues sentirme conectada con, con el ser, con el yo soy, con el... Podríamos decirlo así, perfecto. Sí, claro. Surge el milagro cuando me uno a, la a, a mí mismo, ¿verdad? Imagínate que yo estoy sosteniendo la idea de carencia, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo de los 50 euros, ya que estamos con ese ejemplo. Muy bien, eh por cierto. Ha venido bien. Sí. Eh, vale, sostenemos esa idea y podemos, imagínate, sostener la carencia. Ahí me vendría muy bien todo desde la carencia. Un milagro sería cuando tú sueltas esta idea, cuando sueltas y entregas la idea de carencia, ¿vale? Es decir, hay un deshacimiento, hay un descondicionamiento, hay una apertura. Ya no está operando, ya no estoy operando desde el yo pequeño. No, 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 no. Lo he soltado, lo he reconocido, he sido testigo de él, lo he liberado, me abro a algo mucho más amplio. ¿Vale? Desde aquí surge el milagro. Ese, esa, ese soltar propicia la expresión del milagro. El milagro aquí entendido como la expresión de lo genuino. Al, as, al haber sido auténtico hay una expresión natural de amor que brota una vez que has soltado la idea de separación y de carencia. Eso sería el milagro. Así que, cada vez que sueltas lo falso, hay una expresión de amor. Genuina. Que, ¿eh? que es la, genuina una expresión de amor genuina que es el milagro. Que, que eso es la, la, a veces la, la gran paradoja, pero es realmente lo único que realmente hace que nos conectamos con el milagro, ¿no? Eso es lo que en inglés llaman el let it go, ¿no? Bueno, se les, les habla mucho eso del let it go, ¿no? Es cuando soltamos, ¿no? ¿Y, y, tú crees esto de eh, que al final lo, lo más grande es la vamos a ver, cuando decimos suelto y confío, ¿no? O sea, digamos de, eh, arrodillarte y decir, bueno, yo suelto, suelto mi vida a, a Jesús, a Dios, a, a la vida, y suelto, que sea lo que tenga que ser, un poco. O sea, y si estás en miedo, en culpa y en condena, es una muy buena práctica. Si no estás en miedo, en culpa y en condena, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque has reconocido que eres uno con la vida y lo cual es una evidencia y la evidencia no te lleva a confiar, te lleva a una certeza de que eres uno con la vida. Si estás en la certeza, no puede haber confianza. Depende en qué punto estés a nivel de conciencia y emocional. Si siento miedo, digo confío, perfecto, maravilloso, me entrego. Pero si no hay miedo, tú no, cuando no tienes miedo, no vas a decir confío, vas a decir Gracias, gracias, vida, por ser una unidad conmigo. Diferentes estados vibratorios, diferentes frecuencias, diferentes estados. Sí. Así que va a depender de dónde estés ubicado. O sea, que no, no lo niegas. Lo de suelto y confío realmente eh, es, puede ser positivo si estás en un estado vibracional, digamos, más cercano al miedo. Mientras que, que si tú ya estás en un estado más elevado de conciencia, es ahí cuando ya conectas con el yo soy. Claro, por ejemplo, siguiendo la línea que hemos seguido hoy, sí, eso te diría que sí. Y luego abro otra 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 conversación, ¿no? Si seguimos la línea de conversación que hemos lle he llevado, te diría, observa y sé testigo del que está intentando entregar y confiar. Y observa y date cuenta cómo puedes Observarlo. Y cuando lo observas, te darás cuenta de que no eres ni el que teme ni el que quiere confiar. ¡Wow! Eso es. Ese es ese camino directo a través de la conciencia testigo. Pero no siempre estamos ahí ¿verdad? y el amor se expresa de infinitas formas dependiendo de donde creamos estar. Entonces, no se rechaza nada. El amor ama. Y ofrece sus medios de amor. Hay un momento puntual donde confiar es amoroso y, por tanto, es real, porque es verdadero. Y otro momento donde a lo mejor soy testigo, que es a mí, a mí es lo que me, me, me encanta ser testigo de lo que estoy asumiendo. Entonces, pero esto requiere de esa de esa unión con la conciencia que tú ya eres, ¿no? Es más, es más claro, es menos pensamiento, es más claridad, hay más claridad hay más discernimiento. Pero yo te digo, al final la confianza te llevará inevitablemente a esa conciencia testigo. Y, y una pregunta, ya creo que se va a ser la última. ¿Por qué oscilamos tanto? Porque eh, incluso a veces estar, digamos, sabiendo esto, bueno... Y sintiéndolo y, re y reconociéndonos en el ser, ¿por qué a veces oscilamos tanto? Y a veces estamos eh, en estados vibra eh, vibratorios pues más del miedo y necesitamos soltar y confiar, y, y sin embargo, pasa y de repente pues conectas otra vez. O sea, ¿por qué oscilamos tanto? Porque creemos ser la mente pensante. Y hoy un día la mente pensante dice que eres muy bueno, y otro día dice que eres muy malo. Y un día dice que todo te va bien, y otro día te dice que todo te va mal. Y hoy te dice que tienes suerte, y el otro día te dice que tienes mala suerte. Mientras creas ser la mente, oscilarás. La oscilación viene de mi identificación con la mente. Y esto también tiene mucho que ver con el, lo que llamamos el, la psicología cognitiva, que habla del diálogo interno, ¿no? Mucho. O sea, el, el diálogo interno de decir, bueno, pues eh, o, eh, lo que te, nos, nos decimos a nosotros mismos. ¿No? O sea, estamos oscilando siempre con el autopiloto. El o... autoconcepto, exacto. Todo nace de ese autoconcepto creyendo que soy lo que me estoy diciendo. La voz en off que narra mi vida. No eres esa voz. No eres esa voz. Entonces, a medida que yo voy accediendo a ese testigo, voy empezando a darme cuenta de que no soy, no soy mis pensamientos. No soy la voz que me dice. Lo que estoy viviendo soy la conciencia testigo. Podríamos decir también que somos el observador, o sea, somos el que os, el observa con el gran observador, que somos uno con el, la, la inteligencia universal. Es que es que a Dios se le, ha llamado, se le ha llamado el ojo que todo lo ve y el ojo que todo lo ve no está allí, es la conciencia que todo lo ve, que todo lo permite. Entonces la mirada. En otros vídeos he hablado mucho de la mirada, eh, la conciencia, o sea, la mirada es la conciencia divina. Tú, quien está mirando, si profundizamos aquí, que eso sería para otro tema, accederemos a Dios mirando a través de ti. Solo hay Dios mirando a través de ti. Llámalo Dios, llámalo ser, llámalo divinidad, llámalo inteligencia suprema, como tú te apetezca. Pero sí, sí. eso, esa conciencia está mirando a través de ti. Es más, tú eres esa conciencia. Eres la ventana por donde tu conciencia miras todas las cosas. Sí. Pues... Eh... Ese es un tema que, bueno, me gustaría seguir otro día con ese tema, Dios mirando a través de ti, de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es un poco también nos conecta con esta, a veces digo yo, bueno, he oído esta frase, somos las gotas, somos una gota en el, en el océano, ¿no? De lo gran océano, ¿no? O sea, digamos que la conciencia se ve a través de las gotas que somos cada uno, ¿no? Por eso hay, cada, hay tantas perspectivas y tantos mundos subjetivos, ¿no? desde la gota de que lo ve, desde el ojo que lo ve, ¿no? Pero que al final formamos parte de esta presencia que lo es todo. Sí, sí, pero al final desembocas en que la ola y el océano es una unidad. La ola y el océano es una unidad. No, no hay ola sin océano, entonces la ola no existe como tal, sino que es el océano en movimiento. Eh... No hay separación, no hay separación. Aunque haya muchas perspectivas, sigue siendo la misma divinidad viviéndose en cada una de nosotros. Solo hay Dios, solo hay una unidad. Tú y yo somos el mismo ser viviendo desde diferentes perspectivas, pero sigue siendo el mismo. Exactamente. Es el juego de Dios dentro de Dios, del amor dentro del amor, el juego divino. Y de ahí está el mundo... Que tú lo dices en tu primera lección, por cierto, un mundo subjetivo y un mundo objetivo. ¿No? Claro. Uh -huh. El mundo subjetivo es toda la fabricación desde el yo separado. El mundo objetivo, may mayúsculas, sería la verdad, lo que subyace, el silencio, el ser, el estado de ser que hemos hablado, la identidad real, más allá de mi subjetividad. ¿Verdad? El mundo subjetivo es la mente condicionada, es los filtros, lo que creo que soy y lo que creo que está pasando, mi mundo interpretativo, mi percepción, todo ese es el mundo subjetivo. La objetividad es el yo soy que soy, lo que permanece, lo que no cambia. Bueno, pues con esto yo creo que ya creo que está muy bien, muy bien dicho, o sea, lo que hemos digamos dado respuesta o tú has dado respuesta a lo que es quitar el filtro. <laughs> y bueno, espero que nos podamos volver a ver para digamos seguir con el tema de Dios mirando a través de ti, ¿no? Sería además un título muy bonito. Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias de corazón, de verdad, y no sabes la alegría que me has dado. O sea, que, que tengo al, al poder eh, pues, estar en así en contacto contigo y poder estas, estas conversaciones, este diálogo, esta tertulia tan amena. Y bueno, pues gracias de corazón, desde el ser, y bueno, te deseo lo, lo mejor y bueno, pues un abrazo muy grande. Pues muchas gracias a ti, gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿eh? gracias Hasta, luego. Hasta luego. Chao.